No pasa nada, volvemos a repetir, que lo tenía muteado. Gajes de no haber streameado en una semana y pico. No pasa nada, volvemos aquí con el primer capítulo de este podcast, Relatos del Viejo Mundo. Tengo conmigo aquí a Ruger de la Posada del Martillo. ¿Qué tal estás, tío? Perfectamente, aquí con ganas de discutir con vosotros. Bien, bien, eso siempre es bueno. Y también por aquí, a mi lado, acompañándome, mi fiel amigo en esta aventura de Leyendas en Miniatura, Cordo. ¿Qué tal estás, tío? Pues muy bien, lo que venía diciendo, a pasar un ratito el viernes y en buena compañía. ¿Qué tal te encuentras tú, Pumu? Pues muy bien, aquí un poco oxidado, ya te digo que se me ha olvidado hasta darle al botón de activar micros, que llevo ya sin streamear, pero bueno, creo que más o menos me acuerdo cómo se hace, vamos a intentarlo. Y bueno, os estáis preguntando qué es esto, qué es este podcast de Relatos del Viejo Mundo, que podréis encontrar también posteriormente en YouTube y en iVoox, ¿vale? Pues es básicamente un podcast que vamos a hacer entre los tres. De vez en cuando incluso invitaremos a algún invitado especial para hablar de distintos temas. Y sobre todo vamos a centrarlo en Warhammer Fantasy y en The Old World, ¿vale? Vamos, que no lo sepáis, pues es esta nueva iniciativa, juego, edición, de parte de Games Workshop. ¿Cómo? Gallina de los huevos de oro, quizás. Gallina de los huevos de oro, sí. Que va a llegar ahora próximamente, el año que viene. Eso esperamos. Para rescatar el viejo mundo, ¿no? Warhammer Fantasy, propiamente dicho. Y pues bueno, vamos a intentar hacer un episodio al mes. Vamos a intentar sacar tiempo los tres para ir hablando de cositas, de rumores, de todos estos temas, ¿no? De Warhammer Fantasy, en general. A tope. Y pues eso es lo que va a ser este podcast, chicos. Así que nada, tenemos hoy una hoja de ruta. Tenemos unos temas que queríamos tratar. ¿Me dices, por ejemplo, tú, Cordo, va a pasarte el testigo, qué cositas vamos a repasar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, lo primero, que yo creo que va a ser una temática común cuando hagamos este tipo de directos, va a ser tratar la última rumorología o las últimas cosas que nos cuenten de The Old World, porque muchas veces son artículos en sí de Warhammer Community los que le dan los grandes avances. Y por otro lado, vamos a hablar sobre todo de una de las ediciones de Warhammer que bueno, parece ser o se rumorea que va a ser el pilar central de este The Old World. Entonces vamos a hablar de cómo fue la transición de la edición previa a esta edición, que os adelanto que es séptima. Un poquito cómo fue, en este caso probablemente Ruger lleve más el peso, haberlo vivido, digamos, más en sus carnes. Y luego, si nos da tiempo, veremos un poquito el final y el paso a octava. Esto yo creo que nos va a servir sobre todo para entender qué tiene de especial séptima, qué podemos esperar en The Old World y qué nos gustaría que mantengan, porque hay también cosas que cogerán nuevas o lo que sea. Yo creo que eso va a ser el tema central. No sé si nos iremos por las ramas. Bueno, sí, nos iremos. Pero bueno, vamos a tirar por ahí. No sé si queréis añadir algo a este primera intro. Yo como pequeña pregunta para Ruger. Ruger, tú eras de octava, ¿no? O sea, tu corazón es de octava, por así decirlo, ¿no? Ruger, se lo está pensando. La magia del directo. No pasa nada. Tiene que chequear. Miedo. No pasa nada. Vamos a dejar a Ruger que cheque. Ahora vuelve con nosotros. Lo que tiene no streamear en tanto tiempo. Te paso a ti la pregunta, Cordo. Bueno, antes, ¿dónde tienes tú el corazón? Con esto, por si vuelve Ruger, sí que voy a hacer un... Me voy a ir completamente fuera de tema, pero me parece un buen momento. Ya nos están viendo 21 personas. Bien. Se han anunciado las próximas Freak Wars, chicos. Eso es. En septiembre de 2022. Hay una campaña de financiación. Es muy importante que las apoyemos todos. Si no compramos entradas, nos quedamos sin Freak Wars. Y es el mayor evento de, en general, Wargames y de cosplay y de juegos de mesa. Bueno, de juegos de mesa hay más eventos, pero bueno, de todo este mundillo que se hace en España. Entonces, sí. Por favor, echadle un ojo, ¿vale? Yo os animo mucho a estar allí.
a comprar las entradas, no son nominativas. Si no podéis ir, siempre podéis regalar la entrada, revenderla o dársela a quien queráis. Y por supuesto, Leyendas en Miniatura, intentaremos estar allí. Esperemos también engañar a Rugger. Así que echadle un ojillo a la campaña de Freak Wars. Y bueno, a ver si mientras ha vuelto Rugger y seguimos con el tema. Sí, ha vuelto por aquí. Sí, aquí estoy, no sé qué ha pasado, me ha saltado internet en el peor momento, justo al inicio de la sesión. Pero bueno, aquí estamos. No pasa nada, que tengamos todos estos problemas técnicos ahora significa que luego no vamos a tener nada, ¿vale? Eso es. Eso es bueno. Es como el doble uno. Cuando, si lo sacas ya al inicio de la partida es lo mejor, luego ya te olvidas. Claro. Que no, te preguntaba para romper un poco el hielo, que tu corazón, Rugger, ¿dónde está? Yo tengo entendido que no estaba, ¿no? Bueno, en realidad mi corazón, ahora parece que sea que lo diga expresamente, pero estaba en séptima. Lo que pasa, como era el único a quien le gustaba séptima, porque todo el mundo jugaba sexta o a octava. Entonces, pues me fui a octava, más a octava que a sexta. Pero en el fondo, séptima me gustaba mucho. De hecho, me costó mucho pasar el cambio de séptima a octava en su momento, en 2010 fue, sí, creo que sí. Me costó mucho, pero bueno, al fin y al cabo era la edición que estaba en ese momento, todo el mundo se pasó a octava. Bueno, todo el mundo, eso ya lo discutiremos, porque hubo mucha gente que no le gustó el cambio y se fue. Y quizás esta es una de las razones por las cuales Game Workshop ha decidido dar un paso atrás. Pero bueno, en cualquier caso, me costó el paso, pero me fui a octava. Pero en el fondo, séptima, yo estaba muy cómodo con séptima. Sí, siempre es un poco lo que hablamos, ¿no? Que no siempre juegas a lo que más te gusta, sino a lo que se juega en tu zona, ¿no? Entonces, siempre tienes que resignarte un poco, pero bueno, es lo que hay, vaya. Si no, pues no juegas, no te queda otra. Sí, yo quisiera aprovechar ya a colación de lo que dice, de lo que ha dicho Rugger. Normalmente, cuando se habla de sistemas de juego en Fantasy, casi todos solemos hablar del sistema de sexta o del sistema de octava, ¿vale? Hay más ediciones, se puede jugar a cuarta edición si quieres, se puede jugar a séptima y por supuesto está Ninth Age y todas las ediciones Fanmade, ¿vale? Pero normalmente cuando se habla de un sistema de juego se habla de sexta o sexta con cosas o de octava o octava con cosas. No se suele mencionar séptima, pero no se suele mencionar séptima porque en general casi todo el mundo lo consideramos un desarrollo del sistema de juego de sexta. O sea, un sexta pulido, simplificado en algunas cosas y mejorado en muchas, ¿vale? Un 6.5 podría ser. De hecho, bueno, si luego tratamos un poco, por ejemplo, las diferencias con sexta, veréis que me repito bastante en que hay muchas cosas que son una mejora, ¿vale? Para mí el reglamento de séptima es mucho mejor que el de sexta. Es más fácil de entender, da menos situaciones problemáticas, es más fácil encontrar las cosas, está mucho mejor organizado. Como motor de juego, para mí, que se utilice séptima para The Old World es la mejor noticia que se me podía dar, personalmente. Luego veremos que séptima no es tan maravilloso en todos los aspectos, pero en cuanto a motor de juego, yo creo que es una solución de compromiso que han encontrado bastante lógica, la verdad. Y además tenía esto, que era el reglamento de bolsillo. Esto fue un enorme invento, que no estaba en sexta, y luego también lo hicieron para octava. Pero ostras, ir a un torneo sin tener que llevar el mamotreto ese enorme, esto fue fantástico. Un mamotreto eso que se lo lanzas a alguien y le haces una brecha, o sea, te lo cargas. Sí, es un arma arrojadiza, pero tienes que tener fuerza 4, si no, es demasiado. Sí, correcto. Bueno, pues si os parece, empezamos por el primer punto, que son estos últimos rumores que salieron de The Old World. ¿Quién se anima? A ver. Bueno, yo diré que en general no soy de las personas que están al acecho de cualquier rumor que pueda salir. En mi caso me lo pasaron. De hecho, me pasaron un artículo y al día siguiente otro artículo de la misma fuente. Al día siguiente salió otro. En este caso me lo pasó Luis, compañero del canal de Battletrix de YouTube, que sabe que me mola bastante Fantasy, y me dijo, oye, esto te puede interesar. Entonces, muy buen canal, por cierto. Efectivamente. Pues nada, estuve echándole un ojo, me pareció relevante, se lo pasé también a Rugger. Luego, por ejemplo, vimos que en Amarí también se hizo eco en Kargath. O sea, que parece ser que es una fuente de rumores que mucha gente ha tomado como fiable. Aunque al final rumores son rumores, ¿no?
Esta fuente es el blog NatFK en inglés, que durante el último mes o así ha sacado varios mini artículos sobre este tema, ¿vale? Si os apetece leerlos, pues ya digo, el blog es NATFK, si lo buscáis en Google lo encontráis rápido. Tiene, ya digo, no sé si son 5 o 6 artículos, algunos son muy escasos en cuanto a chicha, ¿vale? Por ejemplo, hablaba de que a principios de 2022 tendremos un nuevo preview de The Old World. Eso tampoco es jugársela mucho, ¿sabes? A principios de 2022 es una fecha difusa, pero bueno, era algo previsible. También hablaba de que el desarrollo de The Old World es más lento de lo que parece, que tiene más papeletas que sea 2023, o me parece haberlo leído en este blog. Pero lo más importante es un artículo, que lo tengo por aquí, y os voy a decir, si puedo, la fecha, para que... A ver... Este es del día 14, por ejemplo, que es en el que nos dice, básicamente, que el motor de juego de Warhammer The Old World será séptima edición en su núcleo, con pequeñas influencias de quinta, sexta y octava. Aquí ya no se habla de tercera, ¿vale? Lo que nos dice también es que la compañía, o sea, dice Day, pero se refiere a la compañía, entendió que octava era un sistema de juego demasiado grande en cuanto a construcción de ejércitos, incluso para Games Workshop. Antes de seguir leyendo, yo aprovecho y os pregunto a vosotros. Yo lo he dicho muchas veces, que una de las pegas de octava es la puerta de entrada para hacerse un ejército con unidades tan grandes y tan repetitivas. ¿Estáis de acuerdo con esto o creéis que se podía haber mitigado de otra forma? Yo personalmente creo que sí. De hecho, yo lo iba a atacar también por ese punto que tú comentas, la puerta de entrada. No es lo mismo hacerse un ejército para sexta o séptima que para octava. Pero vamos, tú que controlas más de octava, ¿tú qué opinas, Roger? Sí, sí. La verdad es que, a ver, hay muchas formas de jugar a octava, pero... Para empezar, un ejército, digamos, típico, que ya son 2.500 puntos, ya no son 1.500, que era lo típico en sexta, o 2.000, que era lo típico de torneo. Cuando digo típico, me refiero a torneos. O 2.000 puntos, que eran séptima, sino ya son 2.500. Eso ya son más miniaturas. Y encima, con la regla de horda, con lo cual, digamos que la gente iba más a unidades grandes, a unidades de 40 miniaturas de infantería, 40, o sea, 40 miniaturas, ya no solo comprarlas, sino pintar 40 miniaturas iguales, como que es muy cansado, es muy difícil, es muy pesado. Y para la gente que venía nueva, una cosa es montarte un regimiento de 16, 20 miniaturas, como en sexta o séptima, claro. Otra cosa es una de 40. Que nadie te obliga a poner una horda, pero... Pero si quieres estar en el meta y, claro. Y jugar, pues es lo que exacto. Había, claro. Exacto. No es lo mismo pillarse dos cajas de, yo qué sé, de grandes espaderos y ya tienes una unidad de 20 y te olvidas y que tienes que pillar 4 o 5 cajas para tener 40 y pico miniaturas, porque es que si no son rentables, ¿sabes? Entonces ahí es que claro, todo se duplica. La puerta de entrada se duplica en cuanto a dificultad. Y ya de dinero ya ni hablemos, que como son tan baratas las miniaturas, pues claro. Sí, yo creo que también, sobre todo voy a hacer hincapié en lo que decía Ruggier del pintado. O sea, para alguien que ya llevamos en esto un tiempo, o tenemos ya un ejército, en un momento dado te puede gustar un tipo de miniatura, o quieres hacerte una unidad grande y puedes reunir el valor o tener ya cierta soltura, ciertas mecánicas de pintura y que no te cueste tanto pintar 40 minis. Que aún así tiene su trabajera, ¿no? Pero claro, para una persona que está llegando, que lo primero que vea sea mi primera unidad son 40 minis, no porque te fuercen, sino porque es lo que estás viendo en la tienda que están haciendo una demostración, o en YouTube si buscas un vídeo, o en donde sea. A mí, por ejemplo, que me gustan mucho los orcos salvajes, me gusta jugar con dos unidades de 20. Pero no sentía, cuando compré la primera, la necesidad de decir, necesito 40. ¿Sabes? Sino que compré 20, los pinté tranquilamente, los he estado jugando y ya luego pienso en los otros 20. Entonces, yo creo que a la hora de progresar haciendo tu ejército, cuesta menos que si tienes un sistema con esta construcción tan particular de
de las hordas, la impasibilidad y este tipo de sistemas. Sí. Y además hay otra cosa respecto al 40.000, que no sé por qué razón, en 40.000 siempre se ha permitido, hasta donde yo sé, jugar habitualmente con personajes especiales. Pero en Fantasy no ha sido así. Yo creo que solo he ido a un torneo de los 30 que he ido, donde se permitieran personajes especiales, donde puedas meter más puntos, ¿vale? Entonces, si no tienes personajes especiales, significa más miniaturas también. Y todo va sumando, ¿sabes? Sí, yo respecto a eso voy a hacer dos apuntes, si me permites, Pumu. Sí. El primero es justo una cosa así le ha pasado a un chico que se ha apuntado al próximo torneo que hacemos en Leyendas, que ha vuelto al hobby hace relativamente poco. ¿Viene con un personaje especial? No es un personaje especial. Tiene que ver con precisamente el tema de los puntos y ser más difícil aglutinarlos. En este caso es una persona a la que le mola bastante pintar a alto nivel. Y le costaba mucho juntar 2.000 puntos para el torneo. ¿Qué ha pasado al final? Pues ha tenido que tirar de dragón. Pues esto es un poco lo que a veces pasa, ¿no? Y luego lo que decía Ruggier de los personajes especiales, es verdad. Recuerdo hace no mucho leer una revista de una White Dwarf, yo creo que era de Séptima, que lo comentaba, que en Fantasy no se consideraba que los personajes especiales sean una cosa habitual y que intentaban hacer más hincapié en que eran una opción más del ejército. Y por eso ya pasaron a aparecer, digamos, en la parte del libro donde están ya las unidades para construirte la lista. Ya no te pone solo lo de, yo qué sé, príncipe élfico, sino que viene ahí también príncipe élfico, el genérico y también lo que sea. Para fomentarlo más. Yo no soy de personajes especiales, pero sí que es verdad que el trato que han tenido en 40.000 ha sido bastante diferente que en Fantasy. No sé muy bien por qué. Sí, es curioso. Siempre me has sorprendido este hecho. A mí también, yo soy como tú. Yo prefiero tener mi propio general construido a mi manera, con su nombre, con su equipo y tal. Pero bueno, no deja de resultar... O a tú además que le das mazo a la conversión, tío. Que te quedan luego increíbles. Sí. Bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De personalizar, de hacer tu alter ego o tu proyección en el campo de batalla. Entonces, eso es. Si tu general ya se llama Karl Franz, pues bueno, sí que mola mucho, pero no eres tú. En cambio, si te curras una miniatura nueva, única y con tu pintado, pues bueno, tiene su gracia. Sí, si sacas a Karl Franz, sacas a Carlos Francisco. No es Ruggier. Con su pollo. Vale. Sí, con su pollo. No, pero yo tengo, creo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Creo que tengo como la sensación de que quizás en 40K los personajes especiales a nivel de reglas están como más bajos, más implementados en el meta, puede ser, y los de Fantasy eran más, entre comillas, idas de olla, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero me da esa sensación, puede ser. Aquí también me da esa sensación. Claro, había, no sé, Malekith o sin llegar a tanto a Teclis, creo que son 500 puntos, si no recuerdo mal, más o menos, con comparación a un elfo que te cuesta 6 o 7, pues, hombre, pues son como 80 veces más. No sé si esta equiparación con 40.000 sería tanto. Yo creo que va por ahí la cosa, que quizá en 40.000 los personajes especiales no sobresalen tanto sobre la media. Sí, puede ser. Yo creo... Y aquí igual patino, por falta de experiencia en 40.000, que creo que también tiene un tema que ver con el trasfondo y la idiosincrasia. Porque yo al menos, cuando veo Fantasy, muchas veces pienso en los personajes especiales como actores importantes en una batalla histórica o escenario, ¿vale? Y me cuesta mucho verlos fuera de contexto. ¿Sabes? Es decir, bueno, pues vamos a enfrentar a Karl Franz con, yo qué sé, Matt Damundi, porque a mí me sale del moño y vamos a tener una batalla en Neekara. ¿Vale? En cambio me da la sensación que en 40.000, como muchas de las grandes batallas son pues la herejía de Horus, el no sé qué, no hay un sitio concreto. Di más, aparte de la herejía de Horus. Venga, di. Pues a ver, a mí lo primero que me viene es la batalla por Macreich. Pero lo no primero es... y lo único. Hombre, coño. Pero a mí no se me ocurre ninguna más, macho. Hombre, yo... De ahí no te puedo decir mucho. Te puedo hablar de algún personaje, pero no me voy a meter en berenjenal. ¿De dónde estuvo? Porque no lo sé. Es lo que te quiero decir. Que
no asocio un personaje de 40.000 con una batalla. Mientras que los personajes de fantasy en general sí los asocio con un contexto. Y igual precisamente por eso me da la sensación que en 40.000 para un jugador puede ser más flexible el meterlo en un sitio o en otro. Que igual ahora viene un jugador de 40.000 y me dice, pues no, pues yo qué sé. Cualquiera de los primarcas o de los capellanes de quien sea estuvo en no sé qué batalla y le abrió el cráneo al señor orco no sé qué. Sí, aquí estamos hablando más de sensaciones y de otra cosa, chicos. No, pero bueno. Pero bueno. Si os parece, sigo con el... El tema de los rumores. Decía el artículo, ¿no? Bueno, uh-huh. Decía que los rangos de miniaturas, de modelos, están todavía en progreso. Que la parte que más ha avanzado tiene que ver con el trasfondo y los el contexto, los escenarios, porque habrá un horizonte temporal diferente. Esto tiene bastante lógica y va un poco en consonancia con lo que nos han enseñado hasta ahora. Los artworks, los mapas, algún nombre que no conocíamos, pero no nos han enseñado ni un solo muñeco, ni parecido. Facciones iniciales en el juego serán las que para todo el mundo han sido sus favoritos. Aquí mencionan pues Imperio, Orcos y Goblins, Enanos, Caos. Y estas facciones tienen más peso, por lo que no se debería esperar Katai o otras facciones. Bueno, la palabra que utilizan en inglés es niche, ¿no? Otras facciones de nicho más particulares que todavía van a necesitar años antes de ser relanzadas y ver la luz. Esto es para mí el segundo pilar de estos rumores, después del motor de Sétima. Porque casi todos, yo creo, o yo al menos, esperaba que Kislev, por los bocetos que enseñaron y lo pronto que lo enseñaron, estuviera de inicio. O sea, pero si me dicen que hay que esperar hasta 2025, me sorprenden. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, en lo de que, por ejemplo, que dicen que van muy lento, que se lo están tomando con mucha calma, yo personalmente soy de los que prefieren que vayan lento y que, o sea, evidentemente, quiero que llegue cuanto antes, ¿no? No soy tonto, o sea, le tengo mucho cariño. Pero si necesitan otro año más para que esto salga bien, porque todos queremos que salga bien, ponte otro año, tío. Si me dices que vas a Paso Tortuga es porque te lo estás currando y porque no es un jueguecito de... Que no es un juego de especialista de... ¿Sabes? Que le vas a dedicar un par de meses y luego te vas a olvidar, ¿sabes? No, aquí estás apostando fuerte y te lo quieres currar, quieres hacer algo bien. Bueno, pues dale, si necesitas otro año más te lo doy. Pero vaya, por ese aspecto lo entiendo. Y luego lo de que otras facciones así de nicho como Katai y tal... las tengan un poco más en un segundo plano. Yo es que personalmente tampoco... O sea, me gusta Katai, pero no lo espero como agua de mayo, ¿no? Como otra gente. Por cierto, hago un inciso. Muchísimas gracias a Hora del Saqueo por esa pedazo de raid, que somos 120 personitas. Bienvenidos a todos. Hola. Te paso el testigo, Roger. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros y el hecho que dejen para más tarde Kislev o Katai me parece en cierto modo bien, porque eso significa que le van a dar más importancia a ejércitos de toda la vida, ejércitos tradicionales, Orcos y Goblins, Imperio, Enanos, Caos, que son el pilar de Warhammer. Eso. Lo otro está bien, bienvenido sea, pero siempre después, digamos... de lo importante, entre comillas, de lo que define Warhammer. Porque Warhammer era eso, exacto. Lo has resumido muy bien. Sí. Gracias, Corma. ¿Qué más? Nada, gracias a vosotros. Recalcaban un poco eso, que los previews de Kislev y Katai se habían malinterpretado por alguna gente, que sirven sobre todo como un consejo y como pautas para el Total War, y que los... Digamos, el Total War, el videojuego y el juego de mesa estarán interrelacionados, pero bueno, que eso no significa que el juego de mesa vaya directamente detrás y al mismo ritmo. También remarcaban que el juego de mesa de Fantasy, de Old World, no va a desarrollarse únicamente en las tierras del Imperio, en lo que realmente es el Viejo Mundo.
que aunque hayan cogido ese nombre o que las primeras facciones puedan tener más que ver con esa zona del territorio del mundo de Warhammer Fantasy, que bueno, que no solo vamos a estar ahí, o sea, que todos los que decían no, no va a haber elfos, ni hombres lagarto, ni yo qué sé, ni Skaven o lo que sea, no, eso no es así, tendría mucho sentido. O sea, además ratas hay en todas partes, no hay problema. Más cosas que nos decían. Bueno, de todos modos, perdona, pero eso que han dicho de malinterpretar los bocetos y demás, es, al fin y al cabo es normal que la gente, si vio estos bocetos, yo mismo pensé, ostras, pues los están desarrollando ya, ¿no? Claro. Bueno, al final no ha sido así, pero bueno, era perfectamente comprendible que la gente se lo pensara. Y luego hay otro tema que ahora mismo se me ha ido de la cabeza. Así que ya me saldrá. Continúa, por favor. Muy bien. Bueno, las otras dos cosillas, y aquí las voy a invertir de orden porque creo que interesa más hacerlo así. Lo primero que dicen de estos temas es que el estudio de Games Workshop, ¿vale?, el estudio principal, va a estar involucrado en el proyecto, que era la idea que tenían los veteranos del estudio, de Games Workshop, ¿vale? Que esto no va a ser simplemente, pues, Forge World, un equipo pequeño y que vaya haciendo, sino que va a haber bastante gente implicada. Bueno, a mí esto ya me parece una buena señal. Yo creo que lo comentamos la última vez, que ellos mismos han visto que se ha generado mucha expectación, que hay muchas ganas y hay mucho interés, y no son tontos. Entonces, en función de eso, habrán regulado los recursos que le van a destinar. Cual, pues bueno, tiene lógica, ¿no? Y la parte más dura para algunos, en este artículo en concreto, decían que el lanzamiento podría ser en verano de 2023, pero que la fecha no está fijada, lógicamente. Sobre todo después de todo el tema de la pandemia y todo lo que ha supuesto. Pero bueno, en este artículo en concreto hablaban ya de mitad de 2023. Que no me parece nada descabellado. Cordo. No. Nos tienen justo donde querían. Es una trampa. Sin duda, sin duda. Hemos caído en su plan. Yo bueno, siempre aposté por verano de 2022, vaya. Y lo sigo manteniendo. Pues, vaya. Siempre creíste. Sí. A ver. A mí lo que me parece es muy bueno es esto de que el estudio principal, según estos rumores, se va, como han visto todo el hype que se ha ido generando, se van a involucrar mucho más de lo previsto. Eso es muy bueno porque han visto que esto, después de tener la idea, vamos a relanzar Fantasy, han visto que esto genera mucho interés. Y por lo tanto empiezan a darle más y más recursos. Es decir, no es una cosa estática, va a ser de Forge World o no va a ser de Forge World y ya está, sino que se van adaptando a cada nueva situación y esto que aún no ha salido nada. O sea que a mí me parece muy bien que el estudio o que la empresa en sí aporte más recursos, genial. Pero por cierto, apunto ya lo que antes os quería decir. Cuando has comentado, bueno, no, uno de estos rumores, ¿no? Que Warhammer Old World, pues no va a ser solamente estrictamente la zona del viejo mundo. A mí me gustaría saber por qué no han recuperado Warhammer Fantasy, el nombre Warhammer Fantasy. Me parece, no sé, curioso, cuanto menos. Pues es una buena pregunta. Yo alguna vez también me lo he planteado. ¿Por qué no llamarlo Warhammer Fantasy y simplemente no en adición? Quizá porque ellos mismos quieren venderlo como una criatura nueva. No lo sé. Creo, personalmente, que lo han hecho porque después de todos estos años, aunque sea una tontería, se ha generado entre las comunidades de Fantasy y las de Age of Sigmar una cierta rivalidad, ¿vale? Sobre todo pasó al principio, pero de vez en cuando sigue habiendo discusiones absurdas sobre el tema. Sí. Y es un poco hacer una... decir, no vamos a relanzar Warhammer Fantasy para dejar de lado Age of Sigmar ni porque sea más importante, sino que vamos a lanzar, igual que hicimos con Age of Sigmar, un juego nuevo que le vamos a dar otra dimensión temporal. En principio, probablemente
algo previo a donde nos habíamos quedado con Warhammer Fantasy. Entonces tendremos Age of Sigmar con sus tiempos y sus historias y The Old World con sus tiempos y sus historias. Y que no quieren decir que ninguno de los dos sea realmente fantasy, o sea el heredero, o sea más importante, o lo que sea. Creo que pueden ir por ahí los tiros. Aparte de, por supuesto, no reconocer un error, que eso siempre está muy bien. Pues sí, podría error ser. Haber matado a Fantasy. No, bueno, no lo digo tanto como haberlo hecho de una forma o de otra, sino ya desde el mismo punto comercial, es decir, algo que nos podía haber seguido dando dinero lo dejamos. Sí. Precisamente, pues yo creo que esto sería un poco no coger Fantasy desde el final, desde octava, sino como hemos dicho, si cogen de base séptima es porque ven que en octava hicieron algunas decisiones erróneas y cogen un poco otra rama, ¿no? Desde ahí, con cosas de octava, con cosas de quinta y tal y cual. Un poco como una corrección de rumbo, pero sin decir, oye, es que en octava hicimos algunas cosas mal, que vamos a hacerlas ahora mejor, ¿no? Creo que puede tener que ver, no lo sé. Lo último que tengo yo aquí, más o menos importante, bueno, que las reglas básicas más o menos las tienen completadas, que están trabajando un poco en tema de set de inicio, las miniaturas están en ello. Y recalcan algo que ya se había comentado, que sí que va a haber unos libros de expansión, o sea, ya veremos si son campañas o cómo, y que va a haber tres compendios, ¿vale? Esto nos recuerda a Warhammer 40.000, los Index, que se hicieron en octava edición, o por ejemplo a Hordas Invasoras de sexta. Esto es algo que también se ha comentado por muchos jugadores, que no sería una mala idea. Y nos da a entender este rumor que efectivamente esa es la idea, que va a haber unos libros, un poco modo reset, con las reglas de cada facción de base, para que todo el mundo pueda jugar sus miniaturas y haya un buen punto de inicio. De hecho, incluso nos dicen los tres libros lo que van a tener. Que aquí ya me parece que igual se han ido un poco de más, porque esas cosas son fáciles de cambiar. Pero bueno, tenemos... Me ofende muchísimo tener que leer esto, de verdad, pero lo voy a leer. El libro de las facciones buenas, y nos citan el Imperio, Bretonia, los Enanos y los Altos Elfos. El libro de las facciones malas, Guerreros del Caos, Bestias del Caos, Elfos Oscuros, Skaven, Condes Vampiro y Orcos y Goblins. ¿Cómo? ¿Cómo? Y facciones neutrales, Elfos Silvanos, Kenri, Reinos Ogros y Hombres Lagarto, ¿vale? Bueno, han decidido, yo no sé quién haya escrito este rumor, que esta sería una buena distribución, o realmente lo están haciendo, pero yo creo que esto se puede estructurar de cualquier forma, si son tres libros, o sea, puedes poner los Hombres Lagarto como facción del bien, los Orcos y Goblins como facción neutral, puedes hacer uno de no muertos y lo que sea, pero bueno, lo importante, que sí que nos dicen que va a haber unos libros que van a hacer el papel de hordas invasoras. ¿Qué parece esto? Yo aquí ya lo que también yo como acuerdo, yo esto ya no lo veo mucho, pero a lo mejor luego sí y nos sacan un suplemento, los buenos ta 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 ta, ta los que sudan de todo, los elfos ta no sé qué, pero yo esto no lo veo mucho, la verdad, no sé. Puede ser y puede no ser. Aquí sí, lo mismo, tampoco. Bueno, no sé, quizás muy temprano y pueden modificarlo. La cuestión es que tengamos reglas. En qué orden estén puestos unos con otros, porque al final el bien o el mal, bueno, es lo que dices, ¿no? Orcos y Goblins, ¿por qué con el mal? O Hombres Lagartos, ¿por qué neutrales? Y, según el parecer de los ancestrales, serían, bueno, los más buenos, ¿no? Pero bueno, mientras tengamos reglas, desde el inicio, para todo, adelante. Si te vas a comprar los tres libros, Ruger, ¿qué más te da donde venga cada uno? Exacto. Bueno, por lo menos dicen que ya más o menos lo que es el core, por lo que dicen los rumores, ya lo tienen y que ya estarían como viendo cómo se comporta el sistema, ¿no? O cosas así, pero que es el core parece ser como que ya lo tienen, ¿no? Eso bueno, lo van a entender. Yo creo que si realmente se van a basar en un motor de juego existente, como es séptima, tampoco es muy arriesgado decir eso. Es decir, las reglas básicas las tienes y ya vas trabajando según testeas, o sea que tampoco creo que sea
el mayor problema en el relanzamiento del juego. El poner unas reglas u otras, pulirlas sí que puede llevar más trabajo. Sí. En pulir especialmente el tema de caballerías monstruosas, grandes monstruos que aparecieron en octava con reglas en octava ya preparadas para este tipo de criaturas, que para el sistema de sexta o séptima pues habría que pulirlos, ¿no? Porque, bueno, sexta y séptima no estaban pensadas para tener este tipo de criaturas tan enormes o con golpetazos o con, bueno, con reglas que ya iremos comentando. Los golpetazos sabéis lo que es, ¿no? Sí, sí. Los impactos extra. Exacto. Del final del combate y tal y cual. Sí, de hecho, para los que jugamos manuscritos de Nud suele ser un caballo de batalla habitual. Tú estás jugando con un reglamento que no está pensado para la cantidad de monstruos diferentes y de perfiles que hubo luego en octava y que no es fácil encajarlos en las estadísticas de sexta en las reglas. De hecho, el golpetazo, por ejemplo, para adaptar a manuscritos de Nud, pues se le quita todo directamente, porque es que no puedes hacer otra cosa. Vale, pues más o menos eso es lo que he visto en cuanto a rumores. Me duele un poco ver que nadie en los comentarios se ha dado cuenta de qué ejército no se ha mencionado en esta lista por no ser un ejército. Pero bueno, ahí os lo dejo. No sé si habéis visto vosotros dos algo más de rumores que queréis comentar. No. Poco más, esto es lo último que salió, vaya, que esto fue hace 2 semanas, ¿puede ser? Más o menos, ¿no? Sí, a lo largo de este mes han salido estos artículos, no hay mucho más. Aparte, pues todo lo que se ha visto en el Total War, ¿no? Que siguen enseñando trailers y demás, y de vez en cuando sale alguna imagen en que alguien dice, oye, ahí hay un bicho raro que no sé qué es, si será algo nuevo o no. Pero, vamos, nada, yo creo que nada especial que comentar. Sí. Así por ir zanjando este punto, ¿creéis estos rumores? O sea, ¿los tomaríais sí o no? Esta es una buena pregunta, porque al final son rumores, pero son tienen sentido. Eso es. Para mí lo tienen. Para mí lo tiene, porque como os decía antes, yo creo que Games Workshop sabe que de séptima a octava, como mínimo en España, perdió bastante gente, que en sexta entró muchísima gente y por tanto sexta y séptima fue el gran boom, y que con octava, además de ser muy difícil de entrar, pues hubo mucha gente que se fue. Y si lo que quiere, además de nuevos jugadores, es devolver a los antiguos, es mucho mejor hacerlo con séptima que no con octava. También hay argumentos a favor de octava, pero en este sentido yo creo que tienen, bueno, que pueden ser perfectamente creíbles. Yo sí les daría un voto, sí. Yo sí me los creo. Cuando me pasaron el primer artículo, que prácticamente no decía nada, lo de, bueno, pues pronto se sabrá más, las cosas no están tan desarrolladas como la gente quiere y tal y cual, no le di mucha credibilidad. Cuando salió yo creo que es el tercero, en el que decía ya lo de, parece que el motor de juego va a ser séptima con cosas de octava y tal y cual, y lo empecé a leer y dije, vale, este me parece más creíble porque me pareció una decisión lógica, ¿vale? Tanto a nivel, desde el punto de vista de los jugadores, de interés de los jugadores, como a nivel comercial. A veces Games Workshop hace cosas que no hay quien entienda, con lo cual tampoco tendría por qué tomar decisiones completamente lógicas, o otras veces tienen una información que nosotros no tenemos, que tiene que ver con sus posteriores lanzamientos de otros juegos y demás. Pero a mí coger el motor de séptima me parece un acierto. Y vamos, sí. Creo que es más fácil enseñar a alguien a jugar con un motor basado en séptima que con algo como el de sexta, porque hay muchas cosas pulidas o simplificadas. También creo que es más fácil enseñar a jugar a alguien con séptima que con octava. No tanto porque las reglas de octava sean mucho más complejas, sino porque la interacción con los libros de ejército y la conformación de las listas es más compleja, o a mí al menos me lo parece. Entonces coger de base séptima y trabajar a partir de ahí me parece una buena decisión. Entonces es lo que yo apoyaría y lo que haría. Y el resto de cosas que dicen, tampoco hay nada muy loco ni nada muy arriesgado. Que va a haber unos libros tipo Hordas Invasoras, bueno, eso parece lógico. Que van a ser varios libros, no solo uno, también parece lógico, son bastantes facciones.
Y desde hordas invasoras hasta octava se sacaron muchas unidades y miniaturas nuevas. Eso ocupa páginas, ponerle reglas. Que van menos desarrollados y pueda ser en 2023, no parece descabellado. Que las facciones así más nuevas puedan tardar más en salir, me ha pillado un poco más a pie cambiado, pero tampoco es absurdo, es bastante lógico, de hecho. Sacar primero una caja de inicio interesante, sacar algunas miniaturas para las facciones que ya hay, reenganchar a los jugadores que ya son fans de Fantasy, y luego aprovechar que esos mismos jugadores te van a servir de embajadores para atraer unos nuevos y sacar nuevos ejércitos, también tendría sentido. Entonces, no sé si estos rumores se los habrá inventado alguien o no, pero lógicos parecen. Sí. Completamente. Yo estoy a favor de todo lo que has dicho, vaya. A mí que cojan el motor de séptima, perdón, me parece un acierto. Completamente a favor de todo, sí. Vale, pues si os parece, pasamos al siguiente punto. Este, acabamos de... Para los últimos que habéis entrado y no supieseis de qué estábamos hablando. Estábamos hablando, chicos, de los últimos rumores de... de The Old World. me he quedado. Vamos a pasar al siguiente punto que tenemos, que es, como concepto, pues la séptima edición, ¿no? Si os parece, ¿no? Ejércitos, campañas, la línea temporal, lo que era un poco el motor, ¿no? Y luego más adelante, si queréis, hablamos un poco de las diferencias respecto a sexta, y vemos qué os parece. Así que vamos a ello. ¿Quién empieza? Me acuerdo. Bueno, yo creo que en este aspecto en concreto Rugger nos va a ser de gran ayuda, porque en general se documenta mucho más que yo y es más detallista con estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar entonces, para empezar, de la transición de sexta a séptima, ¿vale? Como sabéis, sexta es la edición que solemos jugar en el grupo de juego nuestro, en el de Madrid, la que solemos jugar en los videoinformes del canal, y se caracteriza por ser una edición que fue extremadamente larga para un juego de Games Workshop, ¿vale? No sé si llegó a los 7 años o 6 y medio o algo así. De hecho, en un momento dado daba la sensación que se les estaba alargando, ¿vale? Que no era su plan que fuera tan larga. 6 años. Pues eso. Yo concretamente... ¿Del 2000 al 2006? Perfecto. Pues yo cuando caí por primera vez en las garras de esta droga plástica... fue un poco antes, yo creo, de las White Dwarfs de Reinos Ogros, o sea que puede que un pelín antes, o alguna de estas campañas que hicieron tipo Lustria, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, estuve ahí en el último año y pico de sexta, como novato total, viéndolo un poco desde la barrera. Fue una época en que salieron este libro de Reinos Ogros, que era facción nueva, digamos, o libro nuevo, porque los ogros existían de sobra, pero tuvieron un libro mucho más detallado, su trasfondo, con sus miniaturas y demás. Salió el libro de Silvanos, un libro que a día de hoy seguimos diciendo que estaba diseñado para séptima edición, ¿vale? Porque el nivel de poder, de potencial de este libro era bastante superior a muchos otros. Es lo que tiene que hubieran pasado 6 años desde que empezó la edición y se publicaran los primeros libros de ejército. Y también salió el segundo libro de Enanos de Sexta, que lógicamente es el libro de séptima, que se lanzó durante sexta edición. También fue una época en que salieron varias campañas, ya digo, esta de Lustria y la conquista de Nuevo Mundo. Y bueno, en general, al final daba la sensación que se estaba alargando, ¿no? Tú ya veías las White Dwarfs, te empezaban a hablar de Kislev, de los mercenarios, los piqueros... y luego empezaron a hacerte como una intro. Estos son los reyes funerarios. Como les vamos a dar algo de cariño ya a la próxima edición, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezaron a hablar de séptima edición, pues nada, lo que entró por los ojos, y yo creo que fue tremendo, fue la caja de inicio, que está ahí en mi estantería. Eso que veis encima del blanco es la caja de séptima edición. Una caja maravillosa, con más de 100 miniaturas y que costaba, me parece que eran 55 euros. Ahora con 55 euros no te compras ni un regimiento en algunos casos, pero bueno, en aquella época eran 100 miniaturas y reglamento, dados y mierdas.
Esta caja era de enanos y goblins nocturnos. Veníamos de la caja de sexta, que era de imperio y orcos y goblins, concretamente orcos, ¿vale? Estas miniaturas, tanto de enanos como de orcos y goblins, se pueden encontrar de segunda mano por todos lados. La caja se vendió hasta la saciedad y se puede encontrar la caja completa. Y bueno, fue un inicio de edición en que se veía ya que era como una pequeña transición, pero no era nada rupturista, ¿vale? No era un cambio de edición tremendo. Cualquiera que hubiera jugado a sexta se puede adaptar a séptima de forma relativamente sencilla. Y los primeros libros, pues, fueron Imperio y Orcos y Goblins, ¿vale? Ya digo, como el libro de enanos acababa de ser renovado, pues no tenía ningún sentido que acompañara la caja de inicio. Fueron, de hecho, creo que primero fue el de Orcos y Goblins, tengo por ahí la White Dwarf, y luego fue el de Imperio, aunque ambos dos prácticamente se mostraban casi a la par. Más o menos a la salida del libro Imperio fue cuando yo dejé de prestarle atención a Fantasy, entonces a partir de aquí probablemente Rugger pueda tomar más el testigo. Pero lo que sí os puedo decir es que, igual que en sexta, el motor de juego era un poco complejo, pero los libros de ejército en general estaban bastante bien hechos. En séptima, pese a tener una edición algo más corta, se vio que los libros ganaban más peso y crecían en poder más rápido, ¿vale? Una de las cosas que se notaron mucho, tengo entendido, fue los altos elfos, el ganar la regla de siempre ataca primero, que eso es brutal para un ejército que tiene R3 y muere como chinches. Pues ese tipo de cosas le pegan unos saltos importantes a los ejércitos, ese tipo de reglas gordas. En el libro que yo conozco más, que es el de Orcos y Goblins, de hecho, la sensación que a mí me da cuando lo veo es que van jugando una edición por detrás de los demás. El libro de séptima de Orcos y Goblins es cómo deberían haber acabado sexta. Corrige muchas cosas del libro. Las historias de los orcos negros ocupando dos huecos, por ejemplo. Cosas como la regla de la rebanadora. Son cosillas que ya corrige el libro. Sobre libros de ejército, aunque seguro que Rugger puede decir algo más, yo sí que sé que uno que tuvo mucho impacto fue el de Skaven, que de hecho en octava se siguió utilizando y siguió dando pesadillas a los jugadores. Creo que el de Condes Vampiro también fue bastante potente, pero no quisiera entrar en tanto detalle. En cuanto a los cambios de reglas, yo creo que vamos a darle un punto entero luego, así que le voy a ceder el testigo a Rugger para que nos hable un poco de séptima edición una vez ya había comenzado. Sí, totalmente. La transición fue muy pacífica, digámoslo así, fue muy fácil, ¿no? De sexta a séptima, pero el problema que hubo, y por la razón por la cual la gente hoy en día juega mucho más a sexta que a séptima, es esta escalada de poder de cada nuevo libro de ejército. Efectivamente, los dos primeros fueron Orcos y Goblins e Imperio, luego salió Altos Elfos. Tardó bastante tiempo, pero después del Imperio salieron Altos Elfos con esta regla que además le daba como una patada al trasfondo porque, ostras, al final los Altos Elfos no son una sociedad militarizada como pueden ser los Elfos Oscuros, y en cambio los Elfos Oscuros pues no tenían esta regla, ¿no? En la misma edición. Pero sí, lo que recuerdo más de esa época fue en el momento que salieron los Skavens, que uf, eso fue una escalada bastante, bastante bestia. Pero bueno, aún y así, cuando iba a los torneos me encontré de todo, ¿eh? Me encontré ganadores de cualquier ejército, pero sí que es verdad que con algunos ejércitos lo tenías más fácil que con otros. Pero bueno, como dices, la transición fue muy fácil y la misma gente que jugaba, o casi la misma gente que jugaba a sexta, siguió jugando a séptima. Así que te añadiré que quizá faltaba algo más. Quizá, claro, ya si llevábamos desde el año 2000, al cabo de 7, 8 años, como que la gente, bueno, empezamos otra vez, renovamos ejércitos, está muy bien, pero que, bueno, como que faltaba alguna cosa, ¿no? Alguna, sí, salieron campañas, la tormenta del caos y todo esto, que, bueno, de hecho la tormenta del caos acabó como acabó, que no pasó nada. En nada. Y eso también, sí, eso fue un poco mie, porque parecía que el trasfondo al fin iba a avanzar,
Claro, es que estamos hablando aquí de distintos niveles. El juego se había estancado un poco a nivel de reglas, que ya estaban bien, pero como que se necesitaba algún suplemento que tuviera éxito y no llegaban a encontrarlo. Y a nivel de trasfondo, pues lo mismo. Siempre estábamos ahí en que está a punto de suceder algo, está a punto de suceder algo, ¡pam! Llega la tormenta del caos y no pasa nada. ¡Ostras! Empezó muy bien y luego acabó que llega Manfred a Middenheim y dice, ¡oh! ¡Oh, cuánta gente! Me lo pienso mejor y me vuelvo a mi provincia. Es que fue como un bidón, un camión cisterna de agua fría en nuestra cabeza, después de todo el verano estando ahí pintando y jugando y leyendo. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, en cuanto a reglas, fue bastante. El sistema de juego, el reglamento en sí, no tanto los libros de ejército, fue bastante fácil. Quién sabe lo que hubiese pasado con Fantasy si hubiesen tirado para adelante con todo lo que pasaba en la tormenta del caos, si hubiesen cargado personajes, si hubiesen renovado plantilla de personajes y. Hubieran cambiado las fronteras. Sí, ¿eh? Quién sabe. Habría Claro, es sido. que es lo que me quejaba muchas veces con un amigo, que en 40.000 lo han hecho muy bien. O sea, han avanzado el trasfondo, como mínimo desde lejos parece que lo han hecho muy bien. Han avanzado el trasfondo, han muerto personajes, han resucitado personajes y el trasfondo ha avanzado. Pasan cosas nuevas, hay interés. Y ahí hay un montón de podcasts y de vídeos de internet tratando temas de trasfondo que siempre había sido como la pata menos importante del juego, ¿no? Ostras, el hecho de darle continuidad, de darle dinamismo, de darle vida, eso atrae, eso te mantiene despierto el interés, ¿no? Y con Fantasy no supieron hacerlo y fue una pena. Pues sí, Bueno, de no hecho. supieron, quiero decir, la No, tormenta no. del caos pintaba bien, pasa que Sí, luego sí, no sí. quisieron. Exacto. Pero Sí. sí. Sí, bueno, como se ha demostrado en tiempos bastante más recientes, matar personajes también vende. O sea, no sé. O sea, Mira, Juego estar de con el Tronos. mismo, por eso, estar con el mismo emperador, el mismo rey fénix, el mismo elegido del caos, el mismo conde vampiro y tal, le puedes tener mucho aprecio, pero teniendo en cuenta que ya de por sí en Fantasy, si tú querías jugar una batalla histórica o con un personaje, ya de por sí le ibas a dar tú el contexto que te saliera de las narices, tampoco hacía falta mantenerlos. Es decir, tú puedes matarlo y dar pie al siguiente, y quien quiera jugar a uno y quien quiera jugar a otro, precisamente porque en ese momento no. Tampoco es que los personajes especiales fueran la comidilla o el pan de cada día. Entonces, yo creo que sí, que hubiera estado bastante bien haber aprovechado para eso, para, yo qué sé, arrasar de verdad el norte del imperio, no sé, Sí, echarle de eso, verdad cambiar un las poco los límites. políticas y las fronteras, que los elfos oscuros hubieran avanzado un poco más sobre Lustria, en fin, que los Skaven hubieran conquistado una parte de Tilea, es que hay mil posibilidades. Pero Efectivamente. bueno. Sí, no, no se atrevieron. Yo sospecho que simplemente les iba más o menos bien como lo tenían y no quisieron arriesgarse. Así No quisieron de simple apostar, y claro. sencillo. Bueno, Ya. es lo que hay. Hay otro punto en cuanto a los libros de ejército que por primera vez en séptima separaron, y esta fue, creo, la única novedad en cuanto a libros de ejército, separaron a guerreros del caos y hordas del caos, que A perdón, a demonios, guerreros sí. del caos y a demonios del caos, que hasta entonces iban juntos en el libro de hordas del caos, y en séptima edición tuvieron los demonios por primera vez. Tuvieron su propio libro de ejército, aunque bueno, como en esa época había pocas miniaturas de plástico de demonios, era un ejército sumamente caro. Uf, hacerse un ejército de 2.000 puntos de demonios, uf. Además era extraño, no se veía mucho comparado con otras. Sí, yo, bueno, en eso creo que tuvieron una buena idea. Sí, Como sí. jugador de manuscritos, el follón que tenemos ahora mismo montado, que justo se han revisado los distintos libros de caos,
por tener las tres patas de caos y que todas ellas accedan a casi todo de las otras, a sus objetos, a sus recompensas, a sus mutaciones. Aquí sí. Esto cambia de hueco, aquí con las marcas. Es un Cristo tremendo. En ese sentido, yo creo que Games Workshop fue un poco visionario. Y sí pensaba ampliar la gama, lo cual es lógico, y tanto de bestias como de mortales como de demonios, es lógico que llegara a un punto en que dijo, nos merece la pena separarlo y convertirlo en ejércitos de verdad, porque si lo ponemos en el mismo, al final tiendes a tener el problema de que unas unidades se pisan a otras, va a haber cosas que diseñes pero no se vendan, va a haber más probabilidades de que algo tenga una sinergia en que no has pensado con otra cosa y esté muy roto. Es más fácil mantener las cosas bajo control si las tienes un poco acotadas. Sí, sí. En ese sentido, tenía sentido separarlos. Puede que, como tú dices, fuera un poco pronto por la gama de miniaturas existente y eso tiene todo el sentido, la verdad. Pero sí que es verdad que, por separado, ambas facciones tienen mucha más uniformidad entre ellas, ¿no? Y aún te voy a poner lo más difícil entonces, porque a mí siempre me ha faltado una cuarta facción del caos, que serían mutantes. Siempre se habla de mutantes en el Imperio. Yo quiero tener, como en 40.000, como el culto sin Steeler, pues yo quiero tener un culto al caos que pueda tener un ejército. Hostia, eso sería... Una facción sería solo de mutantes, ¿no? Sí. Bueno, teniendo en cuenta que ya en sexta edición, Manual de Campo de Generales y demás, sacaron el concepto, que yo me imagino que no se usó mucho, la verdad que no tengo ni idea, el concepto de contingentes aliados, que si Kislev y tal, si hubieran querido desarrollar esa línea, era muy fácil tirar por ahí para hacer este tipo de pequeñas facciones, como por ejemplo lo que tú dices de los mutantes, y a la vez también facilita el interaccionar las diferentes patas de caos. O sea, si tú tienes ya un sistema de contingentes aliados / alianzas, no te hace falta ya tenerlo en el mismo libro. Ya tienes un sistema para unirlas. De hecho, los enanos del caos abandonados de la mano de Dios desde cuarta perfectamente podían haber tenido una mecánica de este tipo para ir acompañando a mortales, por ejemplo, ¿no? El cañón infernal lleva enanos del caos. O sea, eso es así. Pero bueno, ya digo, tuvimos una séptima edición que debe durar un poco más que la mitad que sexta, me parece. Cuatro años, puede ser, algo así. Sí. Y bueno, en la que se echaron en falta algunos libros, me parece que Bretonia, por supuesto, no tuvo libro, Reyes no tuvo libro, pero bueno, por ejemplo, se vio el de demonios, ¿no? Yo creo que aquí ya se podía empezar a ver claramente qué facciones no estaban teniendo unas ventas que justificaran una renovación, y bueno, ya vemos una edición sin libro de ogros, sin libro de Bretonia, sin libro de reyes, facciones luego abandonadas, ¿no? Aunque en octava se les intentó dar una oportunidad, yo creo que también de forma lógica, porque el cambio de reglas era tan gordo que es que no podías dejar esos libros así, aunque a Bretonia le pasó. Pobres bretonianos. No sé si sobre séptima quieres comentar algo de las campañas y del desarrollo que tuvo, Ruggier. Bueno, yo creo que lo voy a dejar para otro día, que me pueda preparar mejor, pero sí que en esta línea que comentabas, en sexta edición salieron 15 libros de ejército, algunos repetidos. En séptima salieron 10. Claro, la diferencia es notable, ¿no? Bueno, y lo que dices, Bretonia se quedó sin salir y otros ejércitos, pues quedaron muy atrás. Y es Reinos Ogros, jugando con el libro de sexta a séptima, jugar Reinos. Yo tenía Reinos Ogros por aquella época y era. Es que no ganabas nada. Era muy, muy difícil, porque además estabas muy limitado. Yo tampoco soy un gran general, pero estabas muy limitado en cuanto a tropas, en cuanto a reglas. Era siempre la misma mecánica y si no te salía bien esa mecánica, ya te podías olvidar. Era muy difícil jugar con ogros en séptima. O sea, sí. Un aplauso para ellos. Yo tengo entendido ya que jugar ogros en sexta era jorobado, que ya de por sí eran un tier bastante bajo, difícil de sacar partido. Claro, si encima te vas a séptima y todo el mundo, o casi todo el mundo, ha recibido una mejora
nuevas unidades, nuevas reglas, y tú que ya eras el último o el penúltimo, no has recibido nada, pues debe ser jorobado. Lo mismo probablemente le pasaría a Reyes Funerarios, me imagino, que también sufrirían. Respecto a lo que has dicho de que tuvieron las ventas fueron bajando progresivamente con Bretonia y Reyes Funerarios muy rápido, ¿a qué creéis vosotros que se debe eso? Porque no estamos hablando de dos ejércitos que visualmente sean feos. A mí por lo menos no me lo parece. Quiero decir, un ejército bien pintado de Bretonia, lo flipas. Y de Reyes Funerarios casi que también. Entonces, ¿a qué creéis que se debió eso? Porque los ejércitos son la polla, son la hostia, tío. Yo no sabría decirte, porque también en su momento los enanos del caos nadie los hacía porque a todo el mundo le parecían feos y luego se revalorizaron y todo el mundo quería, o Kislev también, ¿no? Nadie tenía los gigantes alados ni los cosas que salieron luego. Pero luego, bueno, no sé muy bien por qué, se iba generando un interés, quizá porque el opcionismo, quizá por ser... Precisamente por tenerlo poca gente, si lo tenías tú era como algo más especial, ¿no? Pero bueno, fue cambiando el interés hacia estas facciones. En el caso de Reino de Reyes Funerarios y Bretonia, pues quizá iba por ahí también. Claro, las miniaturas, en cuanto a miniaturas, a Bretonia, ¿cuándo se la renovaron? ¿De cuándo son? ¿De sexta también? Las últimas deben ser de quinta y algo de sexta, supongo. No lo sé. Sí, porque renovaron sobre todo los arqueros, los hombres de armas. Esos son de sexta, ¿no? Y los caballeros. Y los caballeros sí, también, sí, claro. Sí. Lo que hay de plástico. No sí, creo sí. Que... A mí me parecen buenas miniaturas. Es joder, que, a mí me, los hombres de armas me encantan, tío. Hombres de armas sí, también. Sí, sí, son una pasada. Así que, en cuanto a miniaturas, no era... No sé, no lo sé, no sabría decirte la verdad. Pero es que tampoco hablamos de que sea un ejército malo Bretonia. Es que con los trenes de caballería que te la podías sacar, ¿eh? Entonces... No, no era un ejército que fuera a casar, por ejemplo, con el motor de juego de octava, pero los motores de sexta y séptima, que la caballería se ve muy favorecida. Y en el caso de las cuñas de Bretonia, que también tienen fila, son un dolor, la verdad. No lo sé. Yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si no les das amor, tampoco los jugadores les prestan tanta atención, tampoco las vendes, como no las vendes, tampoco les sacas cosas. Y ellos mismos, a la hora de simplemente decidir a qué le dedicaban recursos, le dedicarían menos y fueron cayendo. Yo, por ejemplo, creo que con Bretonia podían tener algo de problemática de espacio de diseño, porque era un ejército muy... Bueno, basado en el medievo, digamos, prácticamente, en el que tampoco podías inventar la pólvora. Pero, no lo sé, con Reyes, por ejemplo, como se vio luego con Octava, podían haberle metido alguna cosilla más, no lo sé. Simplemente fueron, me imagino, decayendo. Porque claro, también justo nos comenta Smaug ahí en el chat... Puede ser que tenga que ver con porque era más fácil hacer proxies o otras marcas de histórico, lo que sea. Por ejemplo, con Bretonia sí es bastante. Sí, con Bretonia fácil, con Perry te lo puedes hacer, claro. Tampoco es tan fácil encontrarte unos Usaptis, ¿sabes? Yo qué sé, por mencionar Reyes Funerarios. O en aquella época, digo, ¿no? Sí, en aquella época, evidentemente, no había tantas marcas alternativas como ahora. Pero sin duda, lo más fácil que te podías hacer era Bretonia, claro. Por todas las marcas históricas y todo. Me imagino. Pues mira, ahora estaba repasando a ver si también los seguidores pueden echarnos una mano. Yo creo que en cuanto a suplementos que me comentabais antes, estaba la conquista de Lustria, la corona Némesis y la sombra sobre Albión, que creo que era de séptima, ¿verdad? ¿O era de sexta? La sombra sobre Albión me suena que es sexta. Quizá era sexta. Vamos, me suena porque creo que incorporó algún objeto mágico más y sé que están en manuscrito. Sí, vale. Tiene que ser de sexta. Sí. Pero la corona Némesis, por ejemplo, sí que sé que es séptima, porque tengo yo por ahí el suplementillo. Sí, estoy seguro. Pero yo no conozco a nadie que jugara nunca nada de la corona Némesis o de la conquista de Lustria o incluso de un suplemento que salió que era un poco más grande, que se llamaba Lustria. Y aparecían ahí pues también
distintos escenarios y tal. Sí, yo los tengo. El de Lustria está muy chulo, tío. Está muy guapo, es muy chulo. Yo creo que puede ser porque los sacaron, pero... ¿Cómo decirlo? Como que no los... me da la impresión como que los sacamos y ala, bueno, ya vosotros os apañáis con ello. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿sabes? No se quedaron con ello trabajándolo, ¿sabes? O haciendo campañas o jugándolo, o... no lo sé, ¿sabes? Me da esa sensación. Sí, sí, a eso me refiero. No hubo un seguimiento y estaba muy bien. Y por lo que tengo entendido, querían hacer algunos libros de este tipo con diferentes... ecosistemas del mundo Warhammer, ¿no? Bueno, eso hubiese sido la polla, tío. Es que el suplemento de Lustria está genial, de verdad. Sí, sí. A ver si ahora lo saco un momento y lo enseño. Sí, pero sí, la cosa es esta, que no tuvieron continuidad y no conozco a nadie que jugara este tipo de... Todo el mundo se compraba, bueno, la Corona Nemesis o la Conquista de Lustria salían con la White Dwarf, era un librito muy pequeñito. Pero en el caso de Lustria, que era más grande, mucha gente lo tenía, pero... No se jugaba. Sí, a ver, yo creo que hay varios motivos. Aquí ya estoy teorizando un poco. El primero probablemente tenga que ver con lo que pasó precisamente con la Tormenta del Caos. La gente estaba quemada también. La decepción que le supuso a mucha gente, yo creo que es suficiente como para decir, bueno, pues tampoco le vamos a hacer a esto un caso extremo porque no nos va a reportar nada en concreto en el sentido de avance de miniaturas, de lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Lustria creo que salió sobre finales de sexta. Me suena haber visto en la White Dwarf tenerlo. Como tú dices, hubo un suplementito muy pequeño, se llamaba La Conquista del Nuevo Mundo, que venía con la White Dwarf. Y como, no sé, 3 meses después o algo así, debieron sacar la campaña de Lustria, que era como un libro de ejército, te lo vendían, no sé, debía valer 15 euros o algo así. Sí. Pero también, ya viendo las revistas años después, me daba la sensación que es como muy de golpe y porrazo. Plan, se había convertido en una costumbre en Games Workshop hacer una campaña mundial en verano, unos años de Fantasy y otros de 40.000, y aunque todo el mundo podía esperar una campaña mundial, era en plan, bueno, pues que sepáis que dentro de mes y medio vamos a sacar esto. Y hay un tercer factor, en el caso concreto de Lustria, que es que desde el punto de vista transfondístico es increíble, está chulísima, pero está pensado para jugar en una mesa de selva. Y te tienes que hacer escenografía de selva. De cuatro tipos de selva diferentes. Y tienes que hacer marcadores y pozos de desove. O sea, es una campaña que requiere un trabajo adicional. Que no es me saco mi casita y mi monolito y mi no sé qué y tiro para adelante. Y eso lo hace un poco difícil. Lo hace muy atractivo para quien le guste el modelismo. De hecho, en el próximo video informe que subiremos al canal, que jugamos con Hombres Lagarto, veréis algo de escenografía hecha, pensada para este tipo de escenarios. Pero claro, es que hacerte una mesa de escenografía de ese tipo es un trabajo que era imposible que nadie hiciera en mes y medio, 2 meses, 3 meses. Era imposible. Yo no sé cómo se lo planificaron, pero no sé. Salvo que... buscarlo en su momento. Salvo que te fueran a vender las junglas hechas, yo no le vería sentido. Nos dicen por aquí por el chat que este tipo de campañas con redes sociales hubiesen triunfado más. Por aquel momento no había las redes sociales que hay ahora, ¿no? No había esta conexión. Yo creo que sí, claro. Evidentemente, hoy en día hubiesen funcionado mucho mejor. Todo hubiese funcionado mucho mejor, claro. No lo sé. Yo, por si hay alguien en el chat que nos lo pueda decir... En los últimos años, que para ellos sí habrá habido alguna campaña narrativa, ¿no? Esto de los Broken Realms y las guerras estas del alma y tal y cual. A mí sí me suena en algún momento haber visto, pues eso, que te lo vendían como una campaña narrativa, pero no he tenido la sensación de estar viendo yo, ¿eh? Tampoco es que haya estado súper pendiente. Una web donde la gente estuviera subiendo resultados de batallas y donde se vieran cambios reales. Yo creo que simplemente Games Workshop dejó de explotar esta posibilidad. Pero desde luego tiene que molar bastante, ¿no? Esa sensación de progreso para tu facción o tu bando, lo que sea. Tiene que estar chulo. Bueno, esto son las hordas invasoras que hemos mencionado 40 veces. Mitiquísimo suplemento.
Ahora mismo Roger está enseñando el suplemento, chicos, para los que oigáis luego esto en formato podcast. Sí. Aquí está la conquista del viejo mundo, que como veis es precioso, muy pequeño. Precioso. Sí, era más rollo y revistita. Que... Sí. Sí. Aquí te mostraba también, si no recuerdo mal, cómo hacerte piratas zombie. Pues no, no era. No, pero venía el perfil. Vale, sí, pero venía el perfil, exacto. Aquí está la corona Némesis. Que como os digo, esta creo que fue la última y la que menos seguimiento tuvo. Realmente era, bueno, era que todos los ejércitos habían encontrado una cosa muy importante y todo el mundo iba por ella. Y aquí está Lustria, que ya es un formato de libro de ejército. Sí. No tengo el precio, pero sí, sí. Sí, bueno. Y aquí eso, te venían escenarios, te venían, creo que... El, bueno, esquemas para poder hacer escenografía de distinto tipo, ejemplos, fotografías. Y si no recuerdo mal, también había unas unidades nuevas. Bueno, sí, escenarios y todo también había, estaba muy bien. Sí, sí, sí. No, la verdad es que estaba con escabes también por ahí y demás. Sí, 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 sí. Ese suplemento está genial. Está, genial. Está muy bien. Sí, luego aparecieron también. Esos tres libros de uniformes de Áldica. ¿Lo recordáis? Sí, sí, sí. Estaban geniales. Sí. Altos Elfos, Imperio y Skavens. Skavens, sí. Sí, de hecho, más de una vez alguien me ha preguntado, oye, ¿tienes el libro de Heráldica de no sé qué facción? Y es en plan, no, no hubo. Solo hubo para, no. Solo hubo para tres. Sí. No quedó presupuesto. ¿Os imagináis si hubiesen hecho este tipo de suplementos en vez de Lustria en, yo qué sé, en Gekara, en Bretonia, ¿sabes? Yo qué sé. En cada ecosistema, como decía Roger, hubiese estado genial, tío, en Kislev. Pero... Pues sí. Mira, te voy a decir de qué año es este de Lustria. 2004. Tío, 2004. Si pues en amor estamos en sexta, 2004. Sí, sí, es de sexta, pero yo creía que era un poco más tardío, tipo... Bueno, no sé. Vale, bueno, no sé qué tenemos en el menú ahora, Pumu. Reglas de séptima. Eso es. Hablamos de reglas. Vale, pues bueno, si vamos a hablar de reglas, aunque como digo, Rullera jugó más la edición, pues yo séptima he jugado bastante cuando me incorporé a manuscritos de NUS, pero luego nos pasamos a sexta. Nos liaron, fuimos engañados. Bueno, sí que estuve dándole en el blog, si alguno tiene interés y juega a sexta, por ejemplo, hay un... En recursos hay uno, que lo preparé en 2018, de diferencias entre sexta y séptima, de reglas... bastante exhaustivo, aunque seguro que falta alguna cosa, por si queréis echarle un ojo, ¿vale? En principio, los motores de sexta y séptima son muy parecidos y hay mucha gente que dice, bueno, ¿jugamos a sexta o séptima? Y dice, bueno, pero si séptima es sexta con estos tres cambios, ¿vale? No hay tres cambios, ¿vale? Igual hay 90, ¿vale? Lo que pasa es que esos 90 cambios son cambios muy pequeñitos, muy sutiles, aclaraciones y simplificaciones. No son cosas que te cambien radicalmente la forma de jugar o cómo se juegan determinados ejércitos. Por lo tanto, cambiar de una a otra es muy fácil. Y si de verdad The Old World se hace con base a un reglamento como el de séptima, los jugadores de sexta no van a tener ningún problema para adaptarse a él. ¿Vale? De sexta, sea pura, sea manuscritos o sea como sea. ¿Vale? O de séptima. Para quien juegue con octava, pues sí que le puede costar un poco más. Pero bueno, es como todo. Al que le mole, seguro que transiciona relativamente rápido. Tampoco, o sea, si te has metido con cualquier edición de Fantasy, eres perfectamente capaz de saltar de unas a otras porque sabes lo que es un juego complejo. Así de sencillo. Voy a empezar por mencionar los cambios así más fuertes que a mí me vienen a la cabeza, ¿vale? Que yo creo que pueden ser de los más característicos y luego pues voy a repasar por si comentamos alguno más. El primero, aunque no es tan importante, es un cambio que ya marcaría un patrón, ¿vale? En sexta edición las filas se formaban con 4 miniaturas, ¿vale? Y aquí eran de 5, sí. Correcto. Las unidades de 16 miniaturas o de 15 más personaje
son muy frecuentes, o eran muy frecuentes, o las unidades de 12, porque con 12 podías jugar con dos filas de 6 o con tres filas de 4 y tener el bono. En séptima edición las filas se forman con 5 miniaturas, incluso si eres un ogro, ¿vale? Entonces, esto hace que para obtener los bonificadores por filas tengas que meter más minis. Ya las unidades de 20 se vuelven más frecuentes. También son unidades que te cuestan más puntos y es más complicado. Hay facciones para las que esto no supone ningún problema. Yo que juego Goblins, me importa un pepino, porque será por Goblins. O sea, pagar 10 puntos más por unidad no es un problema. Pero para alguien que está jugando, yo qué sé, Guerreros del Caos o Elfos, es un cambio más importante de lo que parece. Además de que, por supuesto, en algunos casos te podría suponer tener que comprar algunas miniaturas más, ¿vale? Por cómo venían las cajas de regimiento en algunos casos, ¿vale? Es un cambio importante, como digo, afecta más a unos o a otros, hace más difícil tener el bonificador por filas, pero por lo demás uno se adapta bastante rápido. No sé si vosotros tenéis algo que comentar sobre esto en concreto, si creéis que os gusta más. Yo quiero comentar una cosa. Las peanas de regimiento siempre estuvieron preparadas para 20 miniaturas, no para 16. Esas peanas, las bases esas de movimiento donde se ponían todo, ostras, siempre habían estado preparadas para 20. Entonces, yo corté un montón de estas peanas para meterle 16 miniaturas para sexta edición. Y luego dijo séptima, digo, me cago en Dios. Pero bueno. Te dolía la vista tener el trozo de plástico detrás, ¿no? Me dolía. Pues sí. Como digo, esto también es un poco un anticipo de lo que luego fue en octava, una estrategia que supuso un cambio importante en el juego con las unidades grandes. Las reglas te fomentaban usar unidades grandes y los propios jugadores empezaron a jugar unidades más grandes con frontales más importantes, ¿vale? Y por lo tanto, comprar más miniaturas vino detrás, ¿vale? En el caso de esta séptima es un cambio ligero, ¿vale? Para la mayor parte de los jugadores no supone una gran diferencia. Y muchas veces, si aún así no te quieres gastar más puntos y tu unidad era de 16, pues en vez de pasar a 20, lo que haces es reducirla a 15 y la juegas con dos filas de apoyo, ¿no? Con tres filas en total y ya está. Vale, yo creo que ese es un cambio que es un poco, bueno, para mí es irrelevante, ¿vale? Me da un poco igual jugar con filas de 4 o de 5, porque al final afecta a todos los jugadores, ¿vale? A unos un poco más y a otros un poco menos, y te tienes que adaptar a ello. También tener filas más grandes, hay que tener en cuenta que hace que gastes más cuando pivotas, ¿vale? Con lo cual, sí que si tienes ya muy cogida la geometría de tu ejército y tus movimientos, cambiar el ancho de las filas te va a hacer fallar más de una carga, ¿vale? Que lo sepas. Dicho esto, por ejemplo, otra cosa que a mí me viene bastante a la cabeza y que tampoco es un cambio radical, pero yo creo que fue un buen cambio, es que en sexta edición los hechiceros generan dados de energía que van, digamos, a una reserva de energía mágica o a un pool, pero los pueden utilizar todos ellos, salvo sí, son cuando comunes. Viene algún objeto mágico. Aquí son cada comunes. Uno era lo suyo, sí. En séptima edición cada hechicero genera sus dados de energía y solo los dados base, que son dos, los puede usar cualquier hechicero. Esto yo también creo que fue un buen cambio, sí, completamente. Tanto para limitar un poco el abuso de ejércitos mágicos como de comandantes mágicos tipo Archimago o Señor del Caos de Zench o algo así, que además llevaran objetos mágicos que los potenciaban y que simplemente utilizaban a otros hechiceros como pila. Es decir, claro, porque al final son los mismos dados, pero no es lo mismo tirar esos dados con un hechicero normal que con un hechicero que tiene más uno a lanzar hechizos y repite si disfunciona, por inventarme algo, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, este es un cambio que también, por ejemplo, hace más importante posicionar bien todos los hechiceros si quieres aprovecharlos y no esconderlos por ahí detrás como un sucio chamán eslizón, ¿vale? Sí, claro, esto provocaba, sobre todo en sexta, que los hechiceros más bajos pues sean básicamente almacenes de dados para los gordos, como tú dices. Y yo creo que esto fue un buen cambio, sí. Bajó un poquito lo que es el tema de la magia en cuanto a escala de poder, pero a mí me gustó, vaya. Y creo que... Y también la tabla esta de disfunciones fue también menor, ¿no? Era menos agresiva, creo, ¿no? Pues...
Ahora no la tengo en mente. La tabla de disfunción de sexta no es excesivamente dura. La de séptima ahora mismo, la verdad es que no me acuerdo. Cambiaron los saberes, ¿vale? Algunos más, otros menos. Cambió la tabla de disfunciones. Pero tampoco, o sea, salvo, oye, que este hechizo ahora, pues yo qué sé, requiere un punto más para hacerlo. O que Sí. este hechizo tiene más alcance. O que este saber conserva cinco hechizos, pero el otro lo han cambiado. Pero la mayor parte de los saberes genéricos eran parecidos. Cambiaba más algún saber de estos raciales, ¿vale? Por ejemplo. Más cosas que cambiaron, ¿vale? Para mí, el cambio más. Bueno, voy a empezar por el segundo más gordo. El segundo cambio más gordo, para mí, es que la psicología se simplifica mucho. Y voy a empezar por la psicología en combate. Las unidades en combate no hacen chequeos de psicología, ¿vale? No chequean estupidez ya, por lo tanto no te puedes quedar con eso de es que estoy en combate y ya solo pegan la mitad las miniaturas. Que te carguen por el flanco mientras estás trabado con potencia 5 más ya no te provoca un chequeo de pánico. Que te carguen cuando estás en combate con una unidad que causa miedo no te provoca miedo. Que estando en combate algo huya a tu lado no te hace chequear y que igual te vayas después de aguantar estoicamente. Que haya un dragón al lado no te hace chequear terror. Si estás en combate, estás al combate. Lo Y que está punto claro. pelota. Esto en algunos aspectos es, en mi opinión, una mejora, sobre todo en cuanto al desarrollo del juego, ¿vale? Son menos cosas que recordar y evita ciertas confusiones y situaciones un poco complejas. Por ejemplo, en sexta pasa que cuando tú, digamos, no has perdido el combate, pero huyes por otro motivo, como puede ser un pánico o un terror, tú huyes, pero tu rival no te puede perseguir, porque no te ha ganado el combate. Entonces es un poco absurdo que el tío se quede ahí mirando cómo huyes y no haga nada. Ese tipo de cosas son un poco raras. Esto en séptima no pasa. Una vez estás en combate, ignoras los chequeos. No te vuelves inmune a psicología, ¿vale? Porque, por ejemplo, si te ganan por potencia y miedo, seguirás huyendo. Pero lo hace mucho más sencillo. No sé qué opináis vosotros de ese cambio, si creéis que es algo que convendría mantener, dejarlo con esa pseudoinmunidad psicología en combate. Yo creo que estoy a favor. Yo en este aspecto, para lo que tiene que ser Dior War, Dior War, cuanto menos cosas, entre muchas comillas, mejor para la gente. La gente se queja mucho. Pero vaya, al principio no. Quizás lo de las cargas que ya no provocan. O sea, las cargas al pánico, al flanco que provocan pánico. A mí eso sí me gusta más, porque de alguna forma siento que premia mucho más la estrategia, ¿no? Las decisiones que tú tomas. Pero en general también opino lo mismo que tú, la verdad. Me parecieron buenos cambios en general. Sí, a mí también. Para mí, una de las cosas que no me gusta de sexta es el excesivo peso, según mi punto de vista, de la psicología. Por lo tanto, eliminando muchos chequeos, como hicieron en séptima, para mí fue un cambio mejor. También lo del tema que aparecía el valor este, lo del doble uno, el Sí, el valor chequeo, insensato. eso. Eso es. Eso está muy bien. Relacionado con la psicología hay bastantes cambios, ¿vale? Por ejemplo, como digo, la estupidez ya no te deja en combate pegando con la mitad de gente, o sea, solo la tiras cuando estás fuera de combate, lo cual ayuda mucho, porque la estupidez en sexta es muy dura. Os lo dice alguien que juega Orcos y Goblins y Elfos Oscuros, Y vosotros. que no lo podría haber hecho mejor, es muy dura, pues en eso ayuda. Luego, por ejemplo, como decís, el valor insensato, yo creo que es una regla más polémica, ¿vale? Porque, por un lado, está muy guay en el sentido de que incluso en la situación más desesperada hay un rayo de esperanza y puede que las cosas salgan bien. Yo estoy a Lo cual favor no de esa está mal. regla, ¿eh? Eso también. Pero total. Es muy épico. Sí. Además, Majestad. O hemos venido a sea, lo que hemos venido. hay dos motivos muy a favor, que son, por un lado, la epicidad y el trasfondo, ¿vale? Y por otro lado, yo creo que es una herramienta que equilibra un poco el juego entre el jugador muy veterano y el jugador más novato, ¿vale? Siempre le da una opción al jugador más novato de incluso cuando está contra las cuerdas o le tienen acorralado, tiene una opción de que las cosas aguanten, ¿vale? Y de perdonarle el cometer un error. También es cierto que entre dos jugadores, digamos, con mucha experiencia, es donde falla un poco, porque ahí te puede pasar que incluso cuando has conseguido jugar
súper bien y has puesto al otro en la situación perfecta y le has trabado que le vas a dar la del pulpo, te saca un doble uno, te quedas con cara de gilipollas y él que lo ha hecho mal te contracarga y tú te vas a tu casa. Sí, y eso duele un poco, la verdad. Pero es así... un juego, gordo, a ver, es que... Es un doble uno. Pasa muy poco. Pasa muy poco y, en mi opinión, es de esas cosas que a veces hacen una partida memorable. ¿Sabes? De las cosas que te acuerdas. Joder. Eso puto, es, eso es. Entonces... Sobre todo cuando te lo hacen a ti, ¿no? Yo creo que solo hay una situación en que uno lo recuerda más que cuando te lo hacen a ti, que es cuando llevas un ejército de... no, muertos, o demonios, o lo que sea, y le has ganado al otro por potencia y causas miedo y toda la historia, pues ahí, aún así, te puedes sacar el doble uno y te puedes quedar jodido. Pues ahí está el doble uno. Y ya digo, es una regla que más de una vez, yo sé que gente jugando sexta te dice, jugamos sexta con valor insensato, ¿vale? Sí. Realmente es una regla de la casa, que en sexta hay gente que utilizaba, y que Games Workshop incorporó en séptima. Vio que a la gente le gustaba y la incorporo. A mí me gustaría que la metiesen en Dual World, ¿eh? Sí, no estaría mal. Hablando de más cosas de la psicología, una cosa que se simplificó mucho, gracias a Dios, fueron los pánicos, ¿vale? En sexta hay 6 tipos de pánico y algunos de ellos se desdoblan, digamos, en función de si es disparo, si es esto, si es lo otro. En séptima edición solo hay 4 y además son bastante más claros, ¿vale? Ya los que tienen una condición suele ser por potencia y ya está, mientras que en sexta hay unos por potencia, otros van por una miniatura con más o menos heridas, los rangos de cada pánico de sexta son diferentes, es un poco complicado, ¿vale? Los de séptima son mucho más simples, yo creo que el pánico es esencial en este juego, para mí en octava, por ejemplo, es demasiado light, pero en sexta es muy cansino, ¿vale? Cuando alguien va jugando un ejército de disparo de magia, te digo yo que he jugado bastantes goblins chamanes, te la lía con pánicos. Puede ser muy cansino que todos los turnos te digan aquí me chequeas un pánico, aquí me chequeas un pánico, aquí me chequeas un pánico. Entonces, bueno, esa simplificación yo ya no diré que sea buena, sino que creo que era necesaria, de hecho. Sí. Yo creo que Ruggier estará de acuerdo por lo que ha dicho antes de la psicología. Totalmente, y además eso de unificar criterios de distancia, aquí el pánico es a 8 centímetros, ahí es a 10, ahí es a 20, no, ahora todo, en séptima era todo a 15 y ya está. Pues sí. Me da la sensación un poco de que nos parece que como que sexta fue, entre muchas comillas, un campo de pruebas y que todas las packs y como erratas que se recogieron durante todos esos años se tradujeron en séptima. ¿No es un poco eso? Puede ser, yo creo que eso, que muchos, o sea, sí que me da la sensación que aprendieron muchas cosas en sexta y que en séptima las pulieron, y eso era buena. O sea, que cogieron todas esas cosas que veían que cirriaban, lo pasaron todo a limpio con las packs y todo, y dijimos, bueno, pues ya tenemos la séptima edición, ¿vale? Sí, en vez de inventarse algo muy raro, fueron muy, muy continuistas. Más cosas que cambiaron. Un cambio que yo creo que casi todo el mundo agradeció, y que... mucha gente a día de hoy sigue cometiendo ese error. En sexta edición, cuando tú ganabas un combate y el combate continuaba, tenías 2 posibles maniobras. Una era ampliar el frontal y otra, si ya tenías el frontal ampliado, podías empezar a envolver flancos. Pero nunca, nunca te puedes girar, ¿vale? O sea, si te tienen cogido el flanco, te tienen cogido el flanco como si ganas de 27. O sea, no te puedes girar. Puedes envolverle el flanco algo en tu flanco, que es muy estúpido, pero es legal. En séptima edición se incorporó que cuando ganas el combate, algo que está en tu flanco retaguardia y no estás trabado por otro lado, te puedes girar. Dejas de tener el flanco cogido o la retaguardia cogida. Que es algo muy lógico, la verdad. Y que yo en sexta lo echo de menos. Pues no es que pase mucho, pero te toca las narices, la verdad. Yo particularmente lo de envolver flancos lo habré hecho a lo mejor 3 veces en mi vida, ¿sabes? Pero no, he sudado siempre un poco de esas reglas, la verdad. Hay gente que sí la utiliza, tal, pero yo la verdad es que no... Yo igual, ¿eh? A mí es que me daba palo. O sea, incluso en torneos es que pasa totalmente de esta regla. No envolvía flancos nunca. Venga, otro combate, ya está.
Si acaso no, alguien que no. tuviese muy buena habilidad o unos maestros de la espada, una cosa así, ¿no? Alguien que te va a pegar bien, pero no sé, la mayoría de las veces casi siempre te rentaba ir a lo seguro de, no, mis tres filas, mi tal, y eso. No me la juego. Sí, la envoltura de flancos además pues era una complejidad un poco innecesaria. Ahora pongo las minis, pues si me declaran una carga las vuelvo a poner y tal. Pero el poder girar toda la unidad cuando has ganado el combate Sí, eso sí. simplifica mucho más las Eso cosas. sí. Más cambios. El cambio más importante que has dicho. Voy con el cambio más importante. Para mí, el cambio ¿Cuál es más para ti? importante son las direcciones de huida. Eso es. ¿Vale? Me En sexta encanta. edición, todo el mundo, aunque lleve 253 partidas, se sigue equivocando con las direcciones de huida. ¿Por qué? Porque no es algo obvio ni es algo cerrado, ¿vale? Tiene mucha interpretación, son un orden de prioridades. De hecho, si sigues el reglamento es muy básico. Si te vas a manuscritos de Altdorf 1, donde lo explican, tiene 4. Si realmente integras todo, son 5, porque la última es evitar el terreno impasable. Es un carajal, ¿vale? Y siempre está sujeto a interpretación. Vale, De porque hecho, tampoco puedes sacarte la escuadra del cartabón y ponerte a medir ángulos ahí. los informes de batalla que hacemos en el canal siempre es de las cosas que más comenta la gente. Oye, esto no tendría que huir para allá, esto no tendría que ir para allá. ¿Por qué esa dirección? ¿Por qué esto? ¿En qué vas a ir? Siempre, siempre, en todos. Es muy complejo y además, para los que veis los informes, tenéis que entender una cosa. Vosotros veis el combate desde la cámara, ¿vale? Desde donde esté grabando esa toma. Nosotros que estamos en la mesa, nos podemos mover y ver, pues por aquí tiene más sentido, por aquí tal o cual, Sí. pero siempre tienes que acabar cuando sale algo difícil diciendo, bueno, voy a huir por aquí, por esto y por esto y por esto. Vale, me parece bien, pues ya está, seguimos. Yo creo que es la mayor fuente de discusiones de la edición, la mayor fuente de errores y que además hay veces que dices, es que esto puede ser trascendental y que algo trascendental para la partida. Ninguno de los dos jugadores lo tenga claro, es un poco puñetero. En séptima es mucho más fácil, o sea, huyes en dirección contraria y ya está. Y pasas por encima de lo que tengas que pasar y ya está. Y ya luego, si pasas por algo que no debas, ya vemos qué pasa. Pero la dirección es muy sencilla. Y yo creo que eso es una maravilla, es lo Sí. mejor que arreglaron, la verdad. Completamente, sí. Sí. De hecho, incluso especificaron, porque eso no recuerdo si en sexta era así o no, pero especificaban que una vez se ha determinado que un bando, que uno de las unidades va a huir, se tiran ambos jugadores, y una vez he dicho si van a perseguir o no, ambos jugadores tiran los dados. Si la tirada del perseguidor es más alta, directamente se saca la unidad. Es decir, primero se hace la tirada y luego se hace el movimiento. Porque representa que te cogen justo al inicio de Sí, la te cogen huyendo, persecución. sí. Exacto. No recuerdo si en sexta también era así, pero. En sexta te cogen igual, lo que pasa que deberías determinar la dirección de huida lo antes posible, en mi opinión siempre antes de tirar los dados, porque ambos jugadores deberían acordar cuál es la dirección de huida antes de que el perseguidor decida si quiere perseguir. Ya. Porque el por dónde va a ir una unidad determina Claro, mucho la puede chocar contra una u otra. Claro. Claro, en séptima no tienes esa duda, porque siempre va a huir en la dirección que tiene que huir, ¿sabes? Entonces Claro, no hay no tienes. debate, es para atrás y ya. Y te olvidas. Eso es. Más cambios. Bueno, en este voy a pasar un poco por encima, porque tiende a ser un poco complejo. Las redirecciones, ¿vale? Cambian entre sexta y séptima. Sexta, bueno, te permite redirigir en diferentes direcciones, siempre que sea una unidad que no vieras y que puedas llegar y tal. En séptima, te permite redirigir, pero solo si la unidad nueva está en la trayectoria de la carga. Cambia un poco, ¿vale? A mí me gusta en este punto en concreto más la de sexta. Pero bueno, uno se acostumbra a la que haya y ya está, ¿vale? Además es el tipo de cosas que coges con la práctica. Cuando estás empezando a jugar te importa un moño porque no estás preocupado de eso. Así que bueno, simplemente que sepáis que las redirecciones cambian. Y voy con otro de los grandes cambios de sexta a séptima y para mí el cambio que no me gusta, ¿vale? De la Que fuerza es de la las secuencia armas. de resolución de los combates, ¿vale? En sexta edición todos los combates se resuelven a la vez, ¿vale? Teóricamente, tú haces todo el combate, todas las tortas, de todos los combates. Luego calculas el resultado de todos los combates. Luego tiras todas las desmoralizaciones, luego determinas todas las direcciones de huida y luego tiras todas las persecuciones y demás. Normalmente se hace de forma secuencial y ya está, ¿vale?
pero es muy importante saber que se resuelven a la vez. ¿Por qué? Porque eso significa que tu liderazgo del general estará ahí en todos tus combates, no te va a huir primero y te va a dejar tirado, el porte de batalla pasa lo mismo, no te va a provocar un pánico de un combate a otro que no se haya librado todavía, porque se libran a la vez, estas cosas. En séptima edición los combates son secuenciales, se resuelven de uno en uno, el jugador activo decide en qué orden y punto pelota. Y si huye el general en el primer combate, pues te aguantas y te has quedado sin liderazgo del general en los siguientes. Por ejemplo, ¿vale? Pasan este tipo de cosas. Y lo más importante, en séptima edición, si en un combate se produce una huida, se produce una persecución y te trabas en un nuevo combate no resuelto, la unidad puede volver a atacar. ¿Vale? Esto hace que un jugador con bastante ojo o bastante avispado, que se coloque bien y tenga su turno de carga, pueda utilizar una unidad para reventar dos combates en un mismo turno. ¿Vale? Requiere cierta conjunción de cosas, pero se puede hacer, ¿vale? Y esto es algo que yo creo que solo añade complejidad, ¿vale? Y a mí no me gusta. Pero bueno, espero que no lo metan si hacen The Old World. De hecho, espero que hagan una cosa sencillita en cuanto a resolución de combates. Pero bueno, que sepáis que es uno de los puntos complejos de séptima edición. El que te decía yo era el de las armados manos en montado, ahora era uno en vez de más dos, ¿no? Que tampoco era demasiado tal, porque si vas montado, yo creo que la mayoría de la gente tipo, va con lanza caballería y suda pollas ya. Pero a los que más tuviesen facciones más de caballería, supongo que les dolería un poco más, vaya. Bretón. A los caballeros. Los caballeros andantes. Sí. Exacto. Básicamente. Sí, sí. Tampoco había muchas más. Sí, hay dos cambios a las armas en general. Las armas a dos manos a caballo solo dan más uno de fuerza, que básicamente pues son los caballeros andantes, y los personajes, ¿vale? O sea, yo me he hartado, y lo sigo haciendo, a ponerle arma a dos manos a personajes, sea montado en gélido, en jabalí, en dragón, en serpiente alada. Claro, eso ya solo te dará un más uno. Sí que tiene su relevancia. El otro cambio es que el bono de arma de mano y escudo ya no funciona por el flanco, ¿vale? En sexta funciona igual para todos lados, en séptima solo funciona por el frontal. Eso, bueno, tienes que estar pendiente, pero tiene bastante sentido. De hecho, igual que te han quitado el pánico que causas al cargar al flanco, pues te han dado esto, con lo cual, bueno, una cosa por la otra es bastante razonable, la verdad. Más cambios, un cambio bastante importante, que algunos no apreciaréis o no apreciaríais en su momento, pero algunos sí lo haremos. Y aquí viene una pregunta para el chat. Querido chat, ¿cuál es la mejor unidad de orcos y goblins? Bueno, pues la mejor unidad de orcos y goblins son los Snotting, porque son fiables, son gente de bien, no como el resto de Peña Verde. Entonces, los enjambres en sexta son muy poderosos, pues son inmunes a desmoralización y ya está. Y van a estar ahí hasta que les hagan las heridas que tienen. Y punto pelota. En séptima edición, todos los enjambres... digamos que ganan la regla inestable, como los no muertos. No es que ganen la regla, sino que funcionan así. Si pierden el combate, pierden una herida por cada punto por el que han sido derrotados. Eso hace que los enjambres se vengan abajo mucho más rápido y los hace bastante peores, lógicamente. ¿Esto fue un buen cambio o no? Pues la verdad es que no lo sé, porque no jugué suficiente séptima edición como para valorarlo. Pero a mí que me gustan los Snotling, pues me encanta que se queden ahí hasta el último Snotling. A ti no, por el contrario. A ver, también he sufrido mis enjambres de ratas, mis enjambres de lagartos, o sea, mi ración de chinches también me la he llevado. Yo creo que no es tan mala regla, ¿no? A mí me parece bien, le veo sentido. Sí, sí. Sí. Más cambios, bueno, otra regla confusa. En sexta edición, proximidad a tropas amigas, cuando tienes un personaje a menos de 12 centímetros, 12, que esa cifra no se utiliza para nada más, pero para esto sí, 12 centímetros, de una unidad de 5 más miniaturas, que no esté en combate, que esté más adelante, no te pueden disparar al personaje ni lanzar proyectiles. Eso en séptima desaparece. Séptima, el personaje si va suelto, tiene menos uno a impactar, como un hostigador, y ya está, pero le pueden tirar toda la mierda del mundo. Así que bueno, en mi opinión es una simplificación que no es que fuera necesaria, pero que viene bien, así de sencillo. Al final metes tus personajes en unidades y ya está. No tienes que acordarte de una regla adicional ni estar pendiente de cómo los pones en distancia relativa respecto a una máquina de guerra, por ejemplo. ¿Pero estáis a favor de esta regla entonces?
Yo sí, yo creo que ese cambio no era necesario, pero sí es bueno. Es una, o sea, algo ayuda y no te requiere mucho más trabajo. Para mí claro, estaba bien. Expone mucho más a los héroes, los hace más vulnerables, claro. Sí, te fuerza. Te obliga a ponerlos dentro de unidades. Sí. A mí me gusta, pero es que además creo, si no recuerdo mal, en sexta no había cierta... Creo que la regla era si una miniatura de tamaño similar está a 12 centímetros o menos de una unidad de tamaño similar. Sí, claro, el tema similar daba pie a, bueno, si mi jefe orco está muy cerca de los trolls, ¿qué? ¿Es tamaño similar o no es tamaño similar? O uno es, no sé, es que no había esta... Yo no sé, bueno, si en ese momento se tomó como regla o es convención. Yo siempre lo he jugado como que la regla es tamaño similar o mayor. Y ya está. Es decir, por ejemplo, unos jinetes de jabalí son mayores que un jefe orco a pie. Y unos trolls también. La limitación viene porque la unidad tiene que tener 5 miniaturas o más. Entonces, bueno, unos jabalíes o unos trolls no te van a proteger mucho tiempo. Porque en el momento en que haya menos de 5 ya te has jodido. Pero bueno, sí, era una regla que simplemente te añade complejidad al juego. De hecho, mola bastante tener a los personajes liderando unidades. Ya estéticamente es que es lo suyo, ¿no? Sí, salvo que si juegas orcos y goblins, fallas animosidades y tiene sus consecuencias. Pero para el resto del mundo está muy bien. Siempre tiene que quejarse. Más cosas. Bueno, el porta de batalla de séptima es como el de sexta, pero suma el más uno al combate incluso si hay otro estandarte. Yo creo que en sexta el porta de batalla no se utiliza mucho. Esto es un pequeño bono que tuvo en séptima. Yo creo que no era suficiente para que se usara mucho más. Igual me corrige Ruger. Pero vamos, desde luego está años luz de octava, donde es imprescindible el porta de batalla. Yo la verdad es que los portas, si acaso, los he visto siempre en Imperio y poco más. Y en Imperio contadas. Pero vaya, lo demás, en la vida. Sí. Yo siempre utilizaba un porta de batalla. Lo sabía. Pero porque me gusta la miniatura. Por eso, así solamente es por el rollo transfondístico, porque le mola, lo sabía. Sí. Es un romántico. Claro que sí. Más cambios. Bueno, el fuego y la regeneración, ¿vale? En sexta, un solo ataque flamígero te deja sin regeneración toda la partida, lo cual es bastante duro. En séptima, solo te quita la regeneración para ese ataque. No sé si es para ese ataque o para ese turno, pero vamos. No te hipoteca toda la partida a los trolls o a lo que sea. Lo cual también es un cambio bastante lógico, porque la regeneración sale muy cara en puntos, como para que una bola de fuego te la anule y luego tengas una triste muerte por arcos. Pero bueno, ya digo, otro cambio. Y no me voy a extender más. Hay muchos más cambios. He mencionado muchos, pero hay bastantes más. Ya digo, en la lista tengo muchos más, pero suelen ser bastante sutiles. Con todo esto, sobre todo es que veáis que hay muchos cambios para un jugador de sexta, el paso a séptima. Si se coge este motor de juego, va a haber que adaptarse a muchas cosas y eliminar automatismos de la cabeza, pero no es difícil, ¿vale? Y en general, de hecho, como digo, para mí, en muchos aspectos, es una mejora. Entonces, no sé, yo creo que, como he dicho antes, al principio, coger el motor de juego de séptima para este nuevo juego sería una buena noticia, así de sencillo. No sé si vosotros queréis añadir algo más sobre mecánicas, reglas, sensaciones de juego de sexta frente a séptima y al revés. A mí me parece también un buen movimiento, ya digo, o sea, con todo el tema además que decíamos de unificar cosas, de que el pánico se había simplificado, lo del tema de las subidas también. Todo lo que sea unificar y simplificar y agilizar, adelante. O sea, yo eso lo veo. Sí, sí, totalmente. Digo lo que decía antes Pumo, es simplemente mejorar los aspectos de sexta que no quedaban suficientemente claros. Eso. Coger todas las facs y todas las erratas y actualizarlo. Eso fue séptima. Por tanto, ¿qué van a hacer ahora? Pues quizá añadir una capa más, agiliza una otra cosa. No lo sabemos, pero en cualquier caso, a mí me parece muy bien que cojan el sistema de séptima. Me parece, sí, sí lo quieren hacer, pero a mí me parecería muy bien. Sí. A ver, recordemos de todas formas que
no lo hemos mencionado, pero porque es como en sexta. En séptima edición, en general, los movimientos funcionan igual, el tema de las reformas funciona igual, anular marchas funciona igual, los combates funcionan igual, las bajas no responden, solo pega la primera fila. En todo eso las mecánicas son similares, ¿vale? No sé, esta es una pregunta un poco más intrincada, así de sopetón. Si hay alguna cosa de séptima que no os gusta o que creáis que convendría cambiar y la cogeréis de otra edición. Ya no digo de sexta, pero por ejemplo, Roger, tú que sabes más, de octava. ¿Qué mecánicas crees que son mejorables del motor de séptima y cogerías? ¿O no las cogerías de ninguna edición y crees que habría que renovarlas? A mí de octava me gusta, lo comenté el otro día, me gusta mucho que la importancia que tiene el portaestandarte de batalla, que puedas repetir tanto desmoralización como psicología. Y me costó. A mí eso me gusta. Te gusta también, ¿eh? Sí. Porque al final es un personaje importante. Le da más valor, sí. Claro, tendría que tener uno, ¿no? Y por tanto me gusta. Pero a nivel más general, me gusta que las unidades puedan disparar en dos filas, aunque ese cambio me costó. Y también me gusta que puedan atacar en dos filas, porque eso hace que los combates sean más rápidos. Ya sé que os va a costar más, pero eso me gusta. En cambio, lo que sí que encontré muy bueno, que estaba muy bien en séptima y sexta, y en octava la se lió parda, fue en la línea de visión. La línea de visión en octava no está bien resuelta, y en sexta y séptima estaba mucho mejor. Pero en cuanto a cambios, en octava me gustó mucho el hecho de poder agilizar más. Que los arqueros o bueno, cualquier tropa de disparo fuera más importante, y que no tuvieras que, si tenías 10 arqueros, ponerlos en línea de uno. O ponerlos en una puta colina, sí. Exacto. Claro, si no tienes colina, ¿qué pasa? Hombre, pues vas a tener, porque claro, la unidad mínima son 10. Vas a tener 5 miniaturas siempre que no van a hacer nada. Pues me gusta que puedan disparar. Y en combate igual. El hecho, por otra parte, en el combate, el hecho de que respondan todas las miniaturas o solamente las que no han muerto, eso ya es otro debate. Las dos opciones tienen cosas buenas y malas. Es adaptarse. No me parece más mejor una que otra. Las dos me parecen bien. Pero sí que mantendría el hecho de poder atacar en dos filas. A mí con lo de respecto al combate, no te lo compro tanto. Más por un sistema, por gustos, más que nada. Ya estoy acostumbrado ya a sexta, séptima y ya casi que lo prefiero así. Y con lo de respecto al tema de disparo, ese sí que te lo compro más, porque a mí también siempre me ha molestado bastante, en plan de tronco. O sea, me están diciendo que los de adelante, de la fila de adelante, no os podéis agachar como los arqueros de toda la puta vida, gente, agachaos. Pero bueno, sí, es que te obliga o a tenerlos en fila de uno, que visualmente queda fatal en la mesa, queda fatal, y hemos venido a posturear, no nos engañemos, o tenerlos en la puta colina. Y claro, a mí la verdad es que siempre ya me he acostumbrado, ¿no? Pero a mí también quizás me gustaría que también disparasen en dos filas. Quizás se podría imponer alguna condición, como que no se moviesen durante un turno y ganan poder disparar en dos filas. No sé, alguna cosa así. Pero vaya, siempre me ha dolido eso, la tontería esa de las dos filas de los arqueros, sí. Sí, o que solo lo hagan a largo alcance o cualquier mierda, ¿no? Sí. Yo esa os la compro, la de disparos la compro, sobre todo porque hay una cosa que a mí me molesta infinito. ¿Cómo? ¿La compras en serio? Sí, sí, porque el problema que para mí tiene siempre el poner unidades de 10 en fila y que disparen es que a mí me gusta moverme, ¿vale? Entonces, el más mínimo pivotaje de mierda con una unidad con un frontal de 10 miniaturas es en plan... Pero ya está, ya se me ha acabado el movimiento. O sea, necesito 7 turnos para coger el ángulo de disparo que quiero. Es bastante pesado, ¿vale? El dar más facilidad a disparar con alguna fila más no me parece una mala idea. Sí que estoy con Ruger. No me toquéis las líneas de visión. No me las toquéis, por favor. Las líneas de visión las pocas cosas que son muy claras en sexta edición y que me han ayudado a resolver muchas discusiones. Esto es así... Y no me digas que porque esta miniatura la he modelado así o porque este árbol es más bajo que el otro. No, no, no.
La línea de visión tiene que ver con el ancho y ya está, sin tener en cuenta la altura. Eso es una simplificación bastante, bastante importante. Lo del combate en sí es bastante más complicado. Eso no lo compras. Yo no lo compro, necesitaría verlo y testearlo con el resto del motor de juego. Porque creo que es una cosa que determina mucho cómo funciona todo y todo se construye. Sí, es que eso ya cambia mucho la película, ¿eh? No digo que no se pueda hacer, sino que habría que verlo junto al resto de reglas. En Sexta, por ejemplo, se puede hacer, para eso están las lanzas. Pero sí he de decir que generalmente es bastante, quitando los altos elfos, porque ya no son dos, son tres filas, y los piqueros porque son cuatro. Creo que desde mi octava o novena partida no he vuelto a pagar una lanza a nadie. O sea, tengo goblins con lanza y tengo guerreros con lanza y no pago lanzas. Es que no sale a cuenta. Entonces sí que es cierto que la única mecánica para pegar con más filas en Sexta es o no sale tan a cuenta, ¿vale? Es demasiado light. Entonces habría que ver también si se puede hacer algo. Pero bueno, es complejo. También si te vienes un poco arriba y empiezas a dejar pegar a mucha gente, pues aparecen las elfas brujas con sus cuatro ataques ahí haciendo hola y esas cosas. Sí. Se nos empieza a acumular dados y cuando no nos damos cuenta estamos jugando a hechos sin más, gente. Exacto. Cuando menos te fijas, acabas de hacer 10 mortales. Eso claro. Todo sería verlo. En general, yo creo que el porta de batalla también habría que verlo, no sería una mala idea. Sí que es cierto, y que eso me lleva a haceros una pregunta. ¿Os gustaría que para este juego de Old World se utilizara un sistema parecido al de Sexta o Séptima de número de unidades de un determinado tipo? Pues dos más básicas, 0, 3, lo que sea y tal. O un sistema como el de Octava, por porcentajes. ¿Cómo os gusta más configurar una lista? Yo particularmente estoy más cómodo con el de Sexta. Siento como, no sé, un poco más libre. Me gusta más. Pero supongo que ahí ya será un poco más de gustos, ¿no? Ahí ya cada uno tiene su... Yo personalmente me quedo con el de Sexta. No sé, Ruger, que... Yo me quedo con el de los porcentajes. A mí me gusta más. Porque básicamente es que en Sexta, hostia, me había encontrado muchas veces que... Alguien ponía lo mínimo de unidades básicas para cumplir el mínimo número y el mínimo número de unidades para cumplir el cupo. El resto eran especiales o singulares. Y no, esto es trampa. Yo quiero ver aquí infantería. Pero eso te pasa si no juegas con románticos. Si juegas con románticos no vas a tener problema porque vas a tener tus regimientos de infantería lo que tú quieres. Es verdad. Como Pomo, que te juega filas de 5 en Sexta. O sea, que no te preocupes. Nada, a ver, yo creo que no es una decisión fácil por un motivo muy, muy sencillo. A mí me gustan los porcentajes, lo confieso aquí ante vosotros, hermanos, pero les veo una pega, igual que la que le ves tú al número de unidades para cumplir el mínimo con el sistema de unidades. Y suelen ser en los personajes, ¿vale? Al ser por puntos... la distribución, sobre todo creo que más hacia finales de octava, que se aumentó el límite en, no sé si en señores o en personajes o en qué, se podían destinar muchos puntos a personajes, se podían acumular bastantes con bastante equipo mágico y requiere un cambio relativamente serio en dos aspectos: en el de los hechiceros, porque si no va por número, muchos hechiceros pequeñitos se pueden contratar en el mismo espacio. O si vas a necesitar solo un hechicero, como en octava, de nivel 4, es más fácil hacer el sitio al porta de batalla. Y luego hay cosas como el tema aquel de los ingenieros brujos escaven en octava, que te los regalan en puntos, dan mucho por culo y luego se utilizaban para redireccionar. Entonces, no es... O sea, la pregunta iba con cierta malicia porque no es tan fácil escoger un sistema si no están hechos los libros de ejército acordes a ese sistema y bien pensados. Y por eso yo es algo que personalmente creo que me adaptaría a cualquiera de las dos cosas y no me cerraría a ninguna. Lo único que pido es que diseñen los libros de ejército teniendo bien en cuenta eso. Que si intentas forzar un poco la máquina en alguno de los aspectos, se puede hacer y no es difícil. Y eso en quinta edición también eran porcentajes, ¿verdad?
En quinta no lo sé, en cuarta seguro. Pues recuerdo ver el libro de ejército este de Enanos del Caos y Sí. si era por porcentaje. Creo que era Supongo que en en quinta cuarta, en era quinta igual. ya no creo. No lo sé. Ups. No lo sé. Bueno, mientras no nos metan tres battle lines, ya estará bien. Poco más. Yo creo que sobre cambios de reglas vamos bien. No sé si hay algo más que queráis comentar, algo de cómo fue el enlace con Octava. Tú, por ejemplo, al principio lo decías sobre todo, Roger, que fue un poco traumático para algunos y dejaron el juego. También lo entiendo, ¿sabes? Después de 6 años de sexta y cuatro, si cogemos medios, a lo mejor 11 años entre ambas ediciones, es un poco traumático ese cambio. Yo eso sí lo entiendo. Sí, No sé. a mí quizás me gustaría como plantear una reflexión. Quizás ya a nivel de creador, el que crea el juego, o sea, yo me pongo en la piel de la gente de Workshop, ¿vale? Tuvimos la séptima edición, que hemos hablado un poco de que quizás podría ser un poco la sexta, con todas las facts y todo lo que no cuajaba, lo transformamos en séptima, ¿vale? Y ya parece que ya va cuadrando todo. Cuando ya tienes una edición, un motor tan pulido que cada vez hay menos facts, hay menos cosas que limar. Y pasan los años y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos en octava? ¿O cambiamos directamente el motor, como fue ese cambio tan brusco de octava? ¿O qué hacemos? O sea, o seguimos puliendo o cambiamos la película. En ese aspecto, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis? Es una buena pregunta porque Que es va muy en la difícil. línea. Sí, no es nada fácil porque además yo creo que era un poco necesario. Como os decía antes, parecía como que en séptima ya se había. La gente no estaba cansada, pero bueno, que vendría bien un poco de aire fresco. Quizá no un cambio como el que hubo en octava, pero ostras, no lo sé. Quizá algún tipo de expansión como Apocalipsis en 40.000, si querías ejércitos grandes, pues hazlo con un suplemento y dale mucho apoyo. No me saques Lustria y hables de Iron White Dwarf y ya está. No, no, dame un suplemento que sea oficial, que pueda haber incluso torneos de ello, que se habla de ello en la White Dwarf, dale apoyo, ¿no? Pero no cambiar quizá todas las reglas. Quizá esa hubiera sido una opción. No sé qué más podía haber hecho. ¿Y tú, Cordo, qué opinas? ¿Cómo te Yo, enfrentarías a este dilema? para empezar, voy a citar un meme que ha estado rulando, no sé, hace una semana o 10 días por ahí por internet. Y es que hay dos cosas que odian los wargamers, que son el cambio y que todo permanezca igual. Pues esto es así, ¿vale? Sí. Yo, dentro de que, como digo, el motor de octava no me gusta, sí que creo que es lógico y que Games Workshop hizo bien en dar un vuelco y cambiar de séptima a octava y cambiar el motor del juego. Por un motivo muy sencillo. Si tú no estás dándole cosas nuevas a la gente, que las tengan entretenidas, que le obliguen a pensar, porque al fin y al cabo, joder, esto es un juego que te pone un poco a prueba, ¿no? Que te invita a no solo a retarte con otro jugador, sino a retarte a ti mismo, a intentar hacerlo mejor. Cuando ya has jugado no sé cuántas veces y haces todo un poco en automático, va perdiendo muy poquito a poco parte de su magia. Entonces, necesitas algo que te obligue a ponerte al día y a estar pendiente. Si llegas a esta es la versión final, la mejor, llega un momento en que la gente se cansa, ¿vale? Y aparte tú eres, o sea, Games Workshop es una empresa, te tienen que vender miniaturas y tiene que seguir produciendo cosas. Ya no me veréis a mí defender ciertas cosas de Games Workshop, ya no por el dinero que tengan que ganar o dar a sus accionistas. Tienes unos trabajadores a los que pagar y a los que dar también trabajo. Entonces, tiene todo el sentido que sigas haciendo cosas y que cada X tiempo te toque reinventarte. Esto no pasa solo en los wargames, o solo, no solo a Games Workshop, le pasa a todo el mundo. Entonces, me parece totalmente lógico ese cambio. Me parece también, pues eso, lógico que por ejemplo, en 40.000 creo que también pasó. Entre su séptima y octava creo que también fue un vuelco tremendo. En cambio, entre octava y novena ha sido muy continuista. Cada X tiempo toca. Es algo que tenemos que asumir, que nos tocará las narices, pero es lo que hay. Entonces, por mucho que me guste más el motor de juego de séptima, entiendo que hicieran ese cambio. Y vamos a ver qué nos sacan.
si no son capaces de tener una innovación en cuanto a reglas, lo van a tener que buscar de otra forma. Y una de las formas, como decía Ruggiero, como se comentó sobre todo al principio, era con un sistema de campañas. O sea, no me saques libros de ejército, sino sácame, pues eso, libro de campaña en que estos dos ejércitos son los que tienen más protagonismo, dame mapas, dame escenarios, dame modos de juego diferentes, invítame a pensármelo y hacerlo de otra forma, dame escalas diferentes de juego y que realmente tengan peso. O sea, no me saques escaramuzas, que tenía su gracia y lo que tú quieras, pero ahí está y se quedó abandonado, o patrullas, y nadie le hace ni puñetero caso, y ahí está, y no es que esté mal. ¿Sabes? Lo que hagas, tendrás que darle soporte. Eso es. No solo dámelo, sino trabájalo. Dale cariño, claro, quédate con él el tiempo que necesite. Ahora que sacan escenografía con cada libro de AOS o con lo que sea, pues tienes que hacer lo mismo. Si me vas a sacar Lustria, me sacas Lustria y me sacas su esceno. Y aunque sea un saque a cuartos, si me quieres sacar una mecánica y que lleva sus propios dados, pues hazlo, ¿sabes? Sí, sé te lo vamos que, a comprar. O sea, me toca un poco las narices porque te ves un poco obligado, pero el hecho es que también si lo compras, ya lo usarás y le darás una oportunidad. Luego a lo mejor no te gusta, pero si es que si no encuentras la manera de que el jugador lo pruebe, ahí se queda. Y luego, pues lo que he dicho, somos reacios al cambio, pero tampoco nos gusta que las cosas se queden igual. Sí, sí, sí. Nos cansamos, entonces eso siempre va a estar ahí. Yo me imagino a la gente en aquel entonces comprando el suplemento de escaramuzas. Buah, tío, está todo guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Una 2000? Venga, va. Sí, sí, adelante. Totalmente. Sí, sí. La típica de la batalla campal. Buah, el manual de campo de generales es maravilloso. Bueno, venga, vamos a echar una batalla campal que no tengo tiempo. Es que nos ha pasado a todos, entonces... Sí, sí. Por eso en concreto no se les puede culpar a ellos, porque bueno, va en todos nosotros, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos hacen, y lo dicho, yo espero que saquen eso, diferentes periodos históricos, que cambien de lugar, que le den protagonismo a unos y a otros, que saquen nuevos personajes especiales más que unidades, con su historia, con su atractivo, sus peculiaridades... Que eso te mantenga un poco más enganchado a lo que está pasando y que haya un trasfondo que se mueva, claro, lo que decías antes. Que tampoco puedes estar 12 años en la puerta de yo qué sé, de Midenheim a ver si pasa algo. Sí, sí, es que además es un todo. Si haces una campaña, dame el trasfondo, dame un par de personajes con peso y dame escenografía. Y minis, exacto. Que parece que es lo que están haciendo últimamente, ¿eh? Con la escenografía, que están sacando escenografía, hostia, a mí me parece perfecto. Pero es todo un pack, o sea, no me saques solo un libro de reglas y ya está. No, sácamelo todo, si te lo voy a comprar todo y me darás facilidades, me darás más motivación para hacerlo. Son las cuatro patas del hobby, ¿no? Sí. Que hay que darle, encontrar el equilibrio entre todo ello, y si me lo sacas a la vez, pues seguro que le voy a sacar más jugo, seguro. Chicos, nos pregunta por el chat Scalabrin, si lo hemos comentado ya, hoy no lo hemos comentado, aunque lo tocamos el último día, ¿qué opinamos del cambio de estimar distancias a medirlo todo? ¿Vale? Este es otro tema que van a tener, en mi opinión, un poquito complicado. Pero se seguía estimando, ¿no? Lo que pasa es que se hacía al principio, ¿no? ¿Algo de eso era? En sexta y séptima se estima, pero en octava se puede premedir todo. Y en los juegos de Games Workshop de ahora, sí, sí. En Necromunda no se puede premedir, pero creo que en todos los demás se mide todo el tiempo. ¿Vale? Sí, pero esto te digo que el cambio a séptima simplemente es que ahora tenías que hacer la estimación al principio, obligatoriamente. No, eso era igual en sexta y séptima. Eso era igual. Bueno. Era igual, al principio antes de resolver. Pero es lo que digo, que pongan estimar todo o premedir. Es una decisión, en mi opinión, estratégica de base del motor de juego. Yo estoy a favor de estimar, ¿eh? Te cambia... Para empezar, te cambia las cargas. Sí, sí, es que de hecho, este es el mayor cambio de séptima. Que hubo muchos de séptima a octava, pero este, para mí, es el mayor. Claro, te cambia totalmente la forma de jugar. Totalmente. Ya digo, tanto, por ejemplo, para las cargas... porque claro, si pudieras medir todo el rato y cargas una distancia fija, pues sabrías todo el rato lo que va a pasar, ¿no? Sí. Tendrías que meter ese factor que metieron aleatorio, y en disparo, por ejemplo, lo que comentamos la última vez con los cañones, artillería, que al tanto, sí.
una fiabilidad. Bueno, en sexta los cañones eran muy fiables, ya en séptima, en octava ya no solo los cañones, sino que incluso una catapulta era bastante más, más contundente. O una lanza goblins, ¿vale? Que puede repetir el dado. Es una decisión difícil. Para mí, depende de cómo enfoques el resto del juego. Como estoy acostumbrado a sexta, prefiero no medir, pero entiendo que si quieres atraer más jugadores, quieres que sean jugadores que también juegan a tus otros juegos, quieres que haya menos discusiones en torneos y demás, tiene más sentido que se pueda medir todo el rato. Entenderlo, lo entiendo. O sea, que no es una decisión que me parecería, joder, qué gilipollas han hecho. No, tiene su sentido. También te digo, en centímetros, por favor. Sí, sí. Y si son pulgadas, llamémosle pulgada, no unidad métrica. A ver. Y olvidémonos de las figuras geométricas, por favor. Estás a 3,5 círculos. Por favor. No lo sé, no sé qué van a hacer con esto, pero es, sí que es verdad, estoy muy de acuerdo contigo que es un marrón. Bueno, marrón, es un tema muy difícil de discutir y que se estarán rompiendo la cabeza a ver qué hacemos. Si volvemos atrás y que no se pueda estimar, es decir, o sea, que no se pueda medir, o lo dejamos, o vamos siguiendo la misma línea que en los nuevos juegos y podemos medir en cualquier momento. ¿Tú estás a favor de medir, Roger? Es que ni yo mismo lo sé. No lo sé. Me costó mucho el cambio, pero una vez me acostumbré a él, bueno, pues ya está, ¿no? Me costó, pero me acostumbré. Pero no sabría decirte con cuál me siento más cómodo. Por algunas cosas, por las cargas, pero por ejemplo, me gusta más que seas tú el que decida, hostia, ¿voy a llegar o no voy a llegar? Que no se pueda medir. Pero en otras ocasiones sí que es verdad que resuelve muchos posibles conflictos antes de que tengan lugar. Sí. Sí, esa es una decisión bastante, bastante difícil. Otra cosa que yo creo que se podría plantear como duda, y esta yo creo que va a ser difícil que se implemente, es a nivel escenarios y objetivos, ¿vale? Sobre todo por los que estáis en el chat y hayáis estado jugando juegos como Kill Team, la última edición de Warhammer 40.000, este tipo de cosas, se ha puesto, Age of Sigmar, se ha puesto bastante de moda en los juegos de Games Workshop, el restar peso al matar mucho, a la típica batalla campal, y el utilizar sistemas de objetivos y puntuaciones. De puntuación, ¿vale? Sí. De ya no solo de hay que controlar las ruinas del centro al final de la partida, sino de cada turno hay que hacer cosas, no solo matar. Que es un sistema que está muy bien en un juego como 40.000 o Age of Sigmar, que es tan mortal, porque hace que no tengas solo que matar. O sea, te desincentiva a decir, bueno, pues yo voy a saco Paco a matar, porque a lo mejor con eso, por muy mortal que seas, no ganas. Pero es algo que muchas veces he echado de menos, por ejemplo en sexta, supongo que en octava también pasaría, de necesito más objetivos, más allá de controlar cuadrantes, controlar la escenografía, lo que sea, matar determinados personajes, matar, 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 controlar, matar y ya está, ¿no? O acabar en la X zona del mapa, por decir algo. Eso se echaba un poco de menos, pero hay un problema bastante serio para Fantasy respecto a cómo pueda ser en 40.000 o yo qué sé, si fuera habláramos de un Señor de los Anillos o algo así, que son las formaciones, ¿vale? En Fantasy las maniobras son muy importantes, ¿vale? Te restringen mucho hacia dónde te encaras, cómo te mueves, si puedes marchar o no, cómo pivotas. No puedes permitirte el lujo de mover para un lado y al turno siguiente mover en dirección absolutamente contraria porque todos sean hostigadores, ¿no? Como podría ser 40.000. No puedes meterte para tener cobertura en una escenografía como te salga del moño. Para encontrar un objetivo no te basta con acercarte a él. Tienes que acercarte a él y tienes que conseguir tener movimiento o reformarte para encararte de forma que quedes defensivamente protegido. Porque como enseñes el culo y la retaguardia, te van a poner mirando a cuenca, y nunca mejor dicho. Entonces, para mí es una buena aspiración la de tener sistemas por objetivos en Fantasy, pero ni con el motor de sexta ni con el de octava me parece algo ni remotamente fácil de conseguir. Entonces, creo que si quieren meter algo eso van a tenerlo complicado. No sé cómo se podría hacer.
A ver, la cosa, a mí me gustaría que metiesen más objetivos secundarios, aparte de cuadrante, porta, personaje, matar, X y Y, porque la cosa en sexta, séptima, es que la mayoría de veces te daba igual, al final acababas sudando de que si el cuadrante tal, ibas a matar, porque comparativamente es lo que más puntos da. Con lo cual, esto, por muchos objetivos y tareas secundarias que se pudiesen hacer, que sí, que lo que tú quieras, pero a lo que vamos es a matarnos, ¿no? Entonces, quizás restando puntos a lo que es matar y añadiendo más objetivos secundarios y dándoles más valor, puedes conseguir ganar eso que te falta, ¿no? Pienso yo, quizás. A mí ya me gustaba, estoy muy de acuerdo con vosotros, pero en cuanto a que es el sistema, por ser tan restringido el sistema de movimiento, era muy difícil encontrar objetivos factibles y que luego no te eliminaran en el siguiente turno. Pero a mí ya me gustaba, batalla campal y vamos a ver quién mata más. Yo es que soy un tipo muy simple, entonces ya me estaban bien las batallas campales sin más objetivos que eliminar al rival, pero bueno, cuestión de gusto. Sí, Pero sí hay una que... cosa que siempre me dicen, que el sistema de movimiento de fantasy y tal, que no les gusta o que siempre les aparece una mierda porque es muy restrictivo lo que tú dices. Yo creo que la palabra sería exigente, más que restrictivo, ¿no? Pero vaya, no me parece una Sí, no mierda, es vaya. fácil, pero bueno, son las reglas que hay y ya está. Y mover regimientos de 50 tíos en la Edad Media, pues era lento, sí, es así, o sea, no hay más. No, es parte de la esencia que tiene el propio juego. O sea, Sí. te caracteriza mucho ese sistema de movimiento. A ver, un sistema mucho más ligero y con objetivos sería mucho más fácil si sacaran luego un suplemento. Pues eso, tipo escaramuzas, tipo Mordheim, tipo lo que sea, para jugar con bandas, jugar con 10, 20, 30 miniaturas, hostigadores y tal. ¿Sabes? Cuando sacaron Lustria, podían haber hecho algo en ese sentido, por ejemplo. Era un mo momento maravilloso. Para haber montado un sistema completo con objetivos y con historias de ese estilo. No, no se hizo. Aquí, Y pues. el movimiento por escenografía. Claro, sí, efectivamente. Pues no lo sé. Nos pregunta aquí Coeldil si no creemos que para novatos los objetivos complican todo más. Sí, en mi opinión, sí. También te digo, no tiene por qué ser inherente a todas las partidas del juego. Es lo Claro. mismo que acaba de decir Roger. A mí, que llevo muchísimas partidas jugadas, a mí me gusta jugar batallas campales. Otro tema es que tengo jugadas tantas batallas campales que me gusta alternarlas con más cosas. Claro. Claro Yo sé que... lo que te falta, yo sé lo que te falta y que no hemos mencionado todavía. Asedios, reglas, buenas reglas para hacer asedios, pero como Dios manda. Con una escenografía ahí, como esa fortaleza enana que os dejó vuestro compañero Cojo, ¿cómo se llamaba? Sí, Sergio Liduña. Sergio. Sergio Liduña, eso. Sergio Liduña, eso es. Yo necesito reglas para hacer otro tipo de batallas. Es un asedio, sí que es otro tipo de batalla. Eso añade una capa, una profundidad enorme. Lo de asedio también fue una cosa, un suplemento que se quedó ahí y luego como que sudar un poco de ello, ¿no? Apareció un suplemento en quinta edición y luego ya en manuscritos apareció para sexta edición cuatro reglas así. Sí. Y en octava también hay otro, pero las reglas de octava son... Bueno, a mí me parecen lamentables. Sí, bueno, ya tuvimos bastantes problemas también en el asedio que nosotros hicimos, que Es veíamos verdad, cosas es verdad. Que no estaban contempladas, que no sí. había. Sí. Sí, las reglas de asedio de sexta, las que vienen en el reglamento, son bastante escasas. Luego ampliaron un poquito en manuscritos de Altdorf 1. Pero hay muchos Siguen siendo vacíos. bastante pobres. No sé si en el manual de campo de generales viene algo más, o viene lo mismo. La verdad es que lo No, dejo. creo que no. Pero sí, es un tema que dejaron bastante colgado. En cierto sentido, se entiende. Desde el punto de vista, como he dicho antes, para jugar un asedio ya requieres una escenografía, requieres una infraestructura adicional. Es un poco café para muy cafeteros. Pero también he de decir que A, es de lo más visual que hay. Y B, Games Workshop vendía escenografía. Porque murallas y puertas y torres sí que hizo. Sí. Entonces, tenía los elementos para haberlo potenciado más. Sí, no estaría mal
que sacaran unas reglas específicas para este tipo de sistemas. Yo, vamos, lo he dicho varias veces, no soy especialmente fan de los asedios, y uno de los motivos por los que no soy especialmente fan de los asedios es que me parece que las reglas tienen unos boquetes, sí, que... Que le restan mucha inmersión. O sea, sí, tú puedes ser muy trasfondístico y te lo puedes pasar bien, pero hay un momento dado en que dices, bueno, me falta algo más aquí. Estoy echando el día entero. Me he sacado una escenografía a la leche, la mesa luz espectacular, los ejércitos no sé qué. Me voy a echar aquí una partida en la almena y el combate es como todos los demás combates y no tiene nada. ¿Y aquí qué pasa? Y ahora viene el príncipe demonio volador, se pasa por el forro, la muralla, se pone detrás, causa terror y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque causa terror. ¿Y ahora para dónde huyo? ¿Me tiro de la almena? Hay una serie de cosas que es lógico, ¿vale? El reglamento original no estaba pensado para jugarse un asedio. Pero claro, lo echas en falta. Que alguien se estrujara la cabeza y dedicara ahí unas semanas a hacer algo molón. Bueno, no sé, a ver si le damos de verdad apoyo a The Old World y la gente lo juega y le gusta, pues ya lo pediremos y protestaremos y a ver si Games Workshop nos hace caso. Hombre, desde aquí le vamos a dar, ya os digo, todo el apoyo que podamos. Y yo creo que también el señor Ruger en su canal, yo creo que también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Pues chicos, lo vamos a dejar ya por aquí. Hasta aquí este primer episodio de este podcast, Relatos del Viejo Mundo, que yo creo que para empezar ha estado bastante bien. Todo guay, ¿no? Me ha gustado, sí, sí. Yo nos doy un 4, pero bueno. No olvidéis, chicos, que aquí al señor Ruger lo podréis encontrar en su canal La Posada del Martillo, que, bueno, para que no lo sepa, pues hay alguien que no lo sabe. Ruger, cuéntanos de tu canal. Bueno, en La Posada del Martillo últimamente estamos tratando de profundizar sobre las novelas de Warhammer Fantasy, sobre el trasfondo en general. Los últimos programas que he sacado han sido sobre las líneas vampíricas, los clanes vampíricos, pero sí que también me gustaría empezar a realizar vídeos sobre ejércitos, sobre cómo hacer escenografía, y también tenéis ahí colgados tutoriales sobre cómo despintar. En fin, me gustaría empezar a tocar un poco todos los palos de este hobby, aunque, bueno, por desgracia, el tiempo que tenemos pues no es ilimitado y da para lo que da. Pero bueno, también me gustaría hacer video informes de batalla. Llevo mucho tiempo pensando cómo hacerlos y espero que los primeros video informes puedan subirse dentro de 2 o 3 meses. Esperemos, esperemos. Sí, sí, sí. Mira, te dicen por aquí, enhorabuena por los podcasts, son geniales. Los podcasts de Ruger, chicos, son de los mejores que vais a encontrar, si no los mejores, en cuanto a tema fantasy, de verdad. Muchas gracias, chicos, de verdad. Y bueno, pues poco más. No sé, ¿se nos olvida algo, Cordo? ¿Algo que Hombre, añadir? Yo creo que ya les hemos dado la chapa durante casi 2 horas y media. Lo único que voy a repetir, como he dicho al principio, si no habéis mirado el tema de las Freak Wars 2022, echadle un ojo. Yo, que he estado allí, aunque ya hayan pasado un par de años... Yo estuve allí, Gandalf. Efectivamente, Bumu también estuvo allí, de hecho, nosotros estuvimos haciendo 2 partidas de exhibición, hubo torneos, hubo stands, marcas, ponencias, el ambiente en general era magnífico y sería una pena perder ese eventazo que tenemos en España, entonces echarle un ojo, animaros a apoyarlo y a asistir. Y aparte de eso, poco más. Encantado de haber estado aquí hablando de Fantasy, hablando de The Old World, en buena compañía. Y esperemos hacer esto más veces, a ver si nos sí, damos. Sí, por supuesto. Supongo que esto se resubirá a YouTube. Por lo tanto, aprovecho para los que lo veáis luego en diferido, si queréis que tratemos algún tema o se os ocurre alguna cosa interesante, dejadlo en comentarios. Porque en iVoox. No somos adivinos. Pero nos mola tratar todos estos temas, entonces agradecemos vuestra ayuda. Sí, además en la descripción también encontraréis el canal de Ruger y toda la información, chicos. Eso es. iVoox también, a Gibico, sí, también vamos a subirlo a iVoox, correcto. Muy bien.
Pues por mi parte, nada más. Encantado de haber estado aquí con vosotros dos y con toda la gente que se ha pasado a lo largo del directo, que ha sido mucha. Eso Por es. supuesto, muchas gracias a todos. También dar las gracias a Javi de Hora del Saqueo, que nos ha hecho ese pedazo de raid de 100 personas, que se lo vamos a agradecer siempre. Ya sabéis, Javi de Hora del Saqueo, que sobre todo trabaja también en tema Warhammer, en videojuegos. Ya sabéis que es el rey del Total War, chicos, junto con el Kai y, en fin, ya los conocéis. Así que nada, muchas gracias por ese pedazo de raid. Y también no se nos olvide agradecer aquí al autor de este pedazo de no sé cómo llamarlo, banner, logo, dibujo que nos han currado. Retrato, retrato, fiel retrato. Porque Sí, sea del señor totalmente. Marlick, Marlick Eso Photoshop, que lo podéis es. encontrar en Twitter, chicos. Eso es, que nos ha calado. Así que nada, gente, esperemos que os haya gustado y sin más, nos veremos en el próximo capítulo. Estad muy atentos para ver cuándo llega. En el próximo capítulo de Relatos del Viejo Mundo. Así que sin más, un saludo y chao. Hasta Muchas luego, Matías. gracias. Hasta luego.